This message, Three Kinds of Believers by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, November 24, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Este mensaje, Tres Clases de Creyentes por el hermano William Marion Branham, fue predicado originalmente en inglés el domingo por la tarde, el 24 de noviembre de 1963, en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. Estados Unidos de América. Inclinemos los rostros. Con los rostros inclinados y nuestros corazones, me pregunto cuántos desearían ser recordados en oración, que simplemente levantarían la mano, dirán, Señor, acuérdate de mí, oh Señor.

Y estamos, la batalla arrecia, y tú prometiste y dijiste de cómo el enemigo estaría como un león rugiente. He knows his time is short. Él anda suelto entre la gente y podemos verlo por todas partes, como un león rugiente devorando lo que puede, porque sabe que su tiempo es corto. But we have... We have a father who cares for his little ones. And to thee we flee with our request tonight, Lord. We pray that you'll grant them. Pero tenemos, nosotros tenemos un, un padre que cuida de sus pequeños y acudimos a ti con nuestras peticiones en esta noche. Señor, oramos que tú las concedas. And these handkerchiefs laying here, father, means that there are sick people somewhere. In the land, calling and needing the... Y estos pañuelos aquí, Padre, significa que hay personas enfermas en alguna parte y están clamando y necesitándote. Y creyendo en ti al expresar su fe aquí, al enviar estos pañuelos. God grant that every one of them be healed. Dios concede que cada uno sea sano. We see your mighty power, Lord. Just a few moments ago, there in that room, restore the perfect memory to a boy that it was lost. Vimos tu magnífico poder, señor. Hacía apenas unos momentos allí en ese cuarto, restaurándole perfectamente la memoria a un niño que la había perdido. We see your great power, time after time, moving the sickness and revealing the secret of the heart, and showing the people and setting them straight in order. Vemos tu gran poder vez tras vez, sacando enfermedades y revelando los secretos del corazón, y discerniendo a las personas y colocándolas en orden. Te damos las gracias, Señor, porque eso es más de lo que puede hacer algún hombre. what eso va más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera saber. ¿Cómo es que puede revelar la propia causa y qué lo provocó y el por qué es así? Ese eres tú, Padre. Y sabemos que la palabra escudriña el corazón y es discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, te agradecemos por esto. God, Lord, things, y ahora Señor, creemos que la gente teniendo sus rostros inclinados están meditando en estas cosas y ese es el Espíritu Santo que está hablándoles. Y concede la respuesta a cada una de sus peticiones. Say the savable, Lord, tonight. Salva en esta noche a los que pueden ser salvos, Señor. The lost, may they come in and be saved. Los perdidos que puedan entrar y ser salvos. So Estamos muy agradecidos al ver allí ese arrume tan grande de ropa mojada, sabiendo que la tumba ha sido abierta y los pecados del viejo hombre han sido sepultados para muchos de ellos. Y por esto te doy las gracias, Padre, y concede que caminen en novedad de vida el resto de sus días. Through Jesus Christ's name we ask that. Amen. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, les concede respuesta a la petición que tenían en el corazón now, i believe billy said that brother wheeler had a little baby. oh, i think billy said that the brother wheeler had a little was that right? did i make a mistake there? to be dedicated or something another or dedication? if you'd like to bring them up now, be glad if the elders will come forward, lay hands upon the little fellows for dedicational service. Muy bien. Si los trajeran ahora nos daría mucho gusto si los ancianos pasan adelante para poner las manos sobre los pequeños en un servicio de dedicación. Y trataremos de ser breves y queremos a estos pequeños los cuales quieren venir al Señor Jesús que desean traer sus sus pequeñas joyas que Dios les ha dado. Siempre tratamos de darles esta oportunidad, pues no sabemos lo que el mañana traerá. Mi mamá me decía, no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Eso es cierto, porque uno no sabe lo que mañana tenga, pero sabemos quién posee el mañana. Eso es lo importante. Nosotros sabemos quién posee el mañana. Hermano Wheeler, el Señor Dios le bendiga. ¿Y esta es la hermana Wheeler? I'm certainly happy to meet you. Realmente estoy feliz de conocerla. This is your baby. yo, es para mí un gran privilegio. Me parece que es la primera vez, hasta donde sé, que la veo. ¿Y este es su bebé? What's his name? ¿Cómo se llama? Rebecca. Carlina Rebeca. Well, pues, qué linda niña. No pudiera ser más bonita. Now, Little Carline Rebecca Wheeler. Ahora, la pequeña Carlina Rebecca Wheeler. El hermano Wheeler es uno de nuestros diáconos aquí en la iglesia y Dios les ha bendecido la unión con esta pequeñita. About, girls, Creo que tienen, hasta donde sé, otras dos niñas, ¿no es así? Three other girls. Otras tres niñas. Y tengo entendido que son damas realmente finas y por lo tanto oro que Dios haga que Rebeca sea como las demás. ¿Ven? Y entonces eso será de satisfacción para ustedes. ¿No es así? Very sweet children. Es la verdad, pues ellas son niñas muy dulces quién sabe si me permita que la cargue o no pero si no pondremos las manos sobre ella Would you like to to you te gustaría venir acá conmigo rebeca quieres que te cargue yeah. eso está muy bien qué niña tan bonita inclinemos ahora nuestros rostros gracious heavenly father, as we stand here before this deacon tonight, and who truly a fine office he holds, for a deacon must be found blameless, the husband of one wife, controlling his family well. _bondadoso padre celestial_, _estamos parados aquí frente a este diácono en esta noche_, _y verdaderamente es un buen oficio el que tiene_, _pues un diácono tiene que ser irreprensible_. Esposo de una sola mujer, controlando bien su familia. Pues, si él no sabe controlar su familia, ¿cómo podrá controlar la casa de Dios? Y te damos las gracias de que este hermano ha cumplido estos requisitos y que hallemos en él el Espíritu de Dios. Y él trae ahora aquí a su hijita bebé para que sea dedicada. You have it in their arms for la has puesto en sus brazos para que la críen. God, Dios, y cuán agradecidos estamos de poder decir, el deseo de ellos es que ella sea como sus demás hermanas. Grandfather, that this will be so. Concede, Padre, que esto sea así. And may the child live and, and be you, y que la niña viva y, y sea de gran servicio para ti, Padre. Now, Christ, y ahora, en el nombre de Jesucristo, te entregamos a ti esta bebé para una vida de servicio. Make her healthy, Until Jesus comes, is that possible? Tenla con salud fortalecida, que ella viva una larga vida hasta que Jesús venga, si es posible. Y entonces, Padre, creemos que ella será criada en la admonición de Cristo. Y te entregamos su vida para una vida de servicio. Amén. God bless you. Rebecca. Dios te bendiga, Rebeca. Be y Dios les bendiga, hermano Wheeler y hermana Wheeler. El Señor los acompañe. How do you do? ¿Cómo estás? Ahora, aquí hay otra niña con una gran sonrisa en el rostro. es su Uh, Rhonda, uh, Renee Coates. Is that right? ¿Y cuál es su nombre? Ronda René Coates, ¿correcto? ¿Tiene usted algún parentesco con Jesse y ellos, con Jesse Coates? Pensé que conocía algunos Coates aquí de la ciudad, les conocía bastante bien y han, han sido amigos míos por, por mucho tiempo. Um, Ronda, Ronda, René. Mm, Ronda, Ronda, René. Me, uh, right me pregunto si vendrías conmigo, Ronda. Te, te devolveré inmediatamente a mamá tan pronto te entreguemos al Señor Jesús. Now, sweet, Ahora es una dulzura. Now, Ahora inclinemos nuestros rostros.

y oramos, Dios, que la guardes a salvo hasta la hora en que te la has de llevar. Amen. Y Dios concede que ella viva una verdadera vida cristiana y sea un ejemplo a otros a medida que crece. Bendice su hogar y que se ha dedicado a ti en servicio total con corazones sinceros. Y ahora, Dios, te presentamos la pequeña Ronda René Coates en el nombre de Jesucristo para una vida de servicio. Amén. Very sweet. God bless you, es muy dulce. Dios la bendiga, hermana. How do you do? ¿Cómo estás? Uh, Robert Paul Shane Shamel. Shame Robert Paul Shane Shamel. Oh, pues, Kerr, estás muy pequeño aún. No creo que puedas quejarte al respecto. No te rías de mí así. Mira acá si es que quieres algo de qué reírte. Robert Paul. What a beautiful Robert Paul, qué nombre tan bonito. Let us bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. Dios, mientras esta joven viene aquí, para nosotros sería tan solo una niña. Y ella está entregando a su niño. Oh Dios, para una vida de servicio a ti. It's a fruit and the results of the es el fruto y el resultado de la unión de ellos. Oro oh, oh, Dios, tu anciano y yo poniendo las manos sobre este pequeño, que su vida sea dedicada a ti. Grant, Lord, Concede, señor, que si hay un mañana, que él lleve el mensaje que sus padres están oyendo. Dios, concédelo. Y oro que bendiga sus hogares y que el niño sea criado en la admonición de Dios y sea un, un discípulo amoroso tuyo. Lo entregamos a Ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues, él, él sencillamente es un buen niño. Sí, señor. Sweeter, no se podría pedir más dulzura, ¿verdad? No hay nada que pudiera ser más dulce. Es cierto que ese pequeñito. Es todo sonrisas. ¿Verdad que es dulce? Esta es una ocasión en la que mi esposa siente celos por mi trabajo. Cuando cargo esos bebés, a ella le encanta cargarlos. I do too, but I'm y a mí también, pero siempre temo que los lastime. Ellos son tan, ustedes saben, tan adorables y se ven tan delicados, pero saben, son son en realidad más resistentes que nosotros. Ahora les dije que iba a salir, pues solo tengo 35 minutos. Tendré que darme prisa, ¿verdad?

Ustedes saben. A veces el recorrido se hace difícil y con dos o tres servicios al día, pues... Y la principal causa son esas visiones. Predicar no me hace daño. Stand here all day long, don't me. Vaya, me puedo parar aquí todo el día y no me molesta. Pero yo, pero solamente con esas visiones y cuando la gente está en estas entrevistas, eso es lo que necesitan. ¿Ven? por eso es que ellos han venido, se trata de algo que no puede ser resuelto simplemente con la imposición de manos. It's got to know the root, the start of it. What causes it? What did it? Hay que saber la raíz, el inicio, qué lo causa, qué lo provocó y luego qué hacer para salir de allí. Y para eso es que ellos están aquí. Ahora, la reunión comienza pasado mañana en la noche, o oh, no, discúlpeme, es el miércoles en la noche, en Shreveport, Louisiana y si algunos de ustedes tienen amigos allí en los alrededores pues díganles que vengan. tabernacle creo que en el tabernáculo vida es, es donde comienza a menos que lo cambien al auditorio al otro lado si logran obtenerlo el cual les da un poco más espacio para acomodar. but they got the balcony upstairs and big main floor and then a floor down below that. Pero tienen el balcón arriba y la sala grande principal, y también un nivel por debajo. Entonces, no sé exactamente a cuántos puedan acomodar, pero es. Si se complica, quizá podamos conseguir el auditorio ya al otro lado, el cual no sé tampoco para cuántos tenga capacidad. I've had there, but don't He tenido servicios allí, pero no recuerdo. This is a, a Esta es una, una convención anual. Lord, and Hace tres años estuve allá y dimos inicio a un avivamiento en el nombre del Señor y desde entonces no ha terminado. Está constantemente sucediendo, todos People come in, being saved, baptized, and going on with the Lord, like that ministers and everything coming right in. Sigue constantemente, es constante. Todos los días entra gente siendo salva, es bautizada, y así continúan con el Señor. Ministros y demás entran. And we just as long as it keeps on like that, and I get to stay here, I want to visit it all time, and just put it by a few words and, and go ahead. Y nosotros solo... Mientras continúe de esa manera y yo logre permanecer aquí, quiero visitarla siempre y contribuir con mis pocas palabras y, y continuar adelante. Ahora, eso comienza el miércoles y termina el domingo. El desayuno de los hombres cristianos de negocios es... Y no... Olvido el nombre de ese hotel, creo que es el... es llamado... Ellos ellos le dirán cuando lleguen allá, es el desayuno de los hombres de negocios. Allí pasamos un tiempo maravilloso con ustedes los hombres de negocios, la última vez allí. What all place. El Señor salvó a un, un rabino de la ciudad y, oh, no sé cuánto más aconteció. Fue un tiempo maravilloso en el Señor allí, predicando sobre el pacto de la sangre. Así que nosotros, eso es lo que conocen los judíos, es la sangre. Without shedding of blood, there's no remission, you see? Sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Ven ustedes? Now, let's get right straight to the word, and I'll do my best to keep my word to ¿no? you. Ahora, entremos directo a la palabra, y me esforzaré en cumplir con mi palabra. And um, now, if the Lord willing, uh, Sunday after Christmas, if you're on your holidays and riding around, it's not slick and everything, while well, you're around here close, well, drop in. Y ahora, si es la voluntad del Señor... El domingo después de la Navidad, si están en sus días festivos y viajando por ahí, y no está congelada la calle ni nada de eso, pues y se, se encuentran por aquí cerca, pues pasen por aquí. Y tenemos planes para un servicio aquí el domingo en la mañana, el, el, el domingo después de la Navidad. ¿Cuál es la fecha entonces?

Pero si algo sucede, pues ustedes que viven en las afueras de la ciudad, que vienen como las personas allá de Memphis, yo quería escuchar al hermano Ungren cantar, ¿cuán grande es él? ¿Y no lo... ¿Estará él aquí en esta noche? Y pues siempre tengo tantas cosas que no puedo hacerlas todas. No logro hacerlas todas. God bless, uh, you, you people. Dios los bendiga a ustedes. Ahora, abramos entonces las escrituras solo para leer un, un poco de la escritura. Pues si mis palabras fallan, esto no. and then god will bless you for staying just on account of listening to his word. y luego dios los bendecirá por haberse quedado tan sólo por escuchar su palabra faith cometh by hearing hearing the word of god is that right la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios verdad que sí now as i was thinking while you're turning to st john the sixth chapter. Beginning with the 60th verse and reading the 71st inclusive. Ahora estaba pensando mientras abren en San Juan el capítulo 6, comenzando con el versículo 60 y leyendo hasta el 71, incluyéndolo. Say John 6:60. 6, San Juan 6:60. 6, now I was thinking as I was looking out the window a little while ago and looking at the setting of the sun and seeing how all nature has a law. Ahora Estaba pensando mientras miraba por la ventana hace un momento y contemplando la puesta del sol y viendo cómo toda la naturaleza tiene una ley. Y cuando llega el invierno, esa ley automáticamente, por naturaleza, hace bajar la savia a las raíces del árbol. Ella se entierra. Y oh, thou Como dijo Job, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieras en el lugar secreto hasta apaciguarse tu ira. And now, that's it, if thou would hide me. Y pues, eso es que me escondieses. See, he saw the, the nature the tree ven él veía la la naturaleza el árbol la vida descendiendo a las raíces hermano way y permanecer allí hasta pasar la ira y luego llamarme y me pusieses plazo ven la naturaleza tiene una ley. Hay una ley en la naturaleza. No hay manera alguna de evadirla. It's a law of esa es una ley de la naturaleza. Y también hay una ley del espíritu. Asimismo, no hay manera de evadir esa. Hablaba con una pareja esta tarde acerca de cómo no se puede aniquilar algo totalmente. Human Los seres humanos no pueden aniquilar. Down, Ellos pueden destruir, mas no aniquilar. Said, well, paper, y alguien dijo, pues ¿qué si toma un pedazo de papel y lo quema? ¿No lo aniquila? no sir it only breaks the chemicals apart the heat of the fire it goes right back to the gases, what it was in the beginning no senor eso solo separa las sustancias químicas el calor del fuego eso vuelve directamente a los gases a lo que era en un principio. you cannot annihilate one no annihilate if the world stood long enough that same gases that, and, and chemicals is in that paper it would come right back to be a piece of paper again. Y si el mundo durara suficiente tiempo, esos mismos gases, eso y, y las sustancias químicas que estaban en ese papel, podrían regresar otra vez y de nuevo ser un pedazo de papel. You exactly. Así exactamente. Uno no puede aniquilar. Exactamente. Entonces Dios... Si nuevamente hay una resurrección para todo y no hay aniquilación, entonces habrá una resurrección de los justos, seguro, y nosotros tendremos que volver. Asunto terminado. No hay manera alguna de hacerlo. No, up, grounded, place, no importa si usted es incinerado, si se ahoga, el lugar donde ocurra, ellos no pueden aniquilar. Solo recuerden que cada parte de usted se encontraba aquí cuando Dios habló el mundo a existencia. Él colocó su cuerpo aquí en aquel entonces. Y no hay nada que lo pueda quitar, aparte de Dios. It's all back into his hands again. Todo está de nuevo en sus manos. ¿Ven? and he's the one the one that the creator was the one who made the promise so we are sure that there is life eternal y ese es el, aquel el creador fue quien hizo la promesa por lo tanto estamos seguros de que hay vida eterna Amen. and we have the assurance in our heart now that now we have everlasting life eternal life that cannot die in us now

They are spirit. Him. And they are life. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Ese es él y son vida. What you say? I am the truth. The life. ¿Cómo dijo él? Yo soy la verdad y la vida. They are spirit. They are life. Ellas son espíritu. Ellas son vida. But there are some of you that believe not. Pero hay algunos de vosotros que no creen. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. And he said, therefore I said unto you that no man can come to me except it were given unto him of my Father. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hard saying, see? Take it. Palabras duras, ven, no pudieron soportar.

The son of the living God. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce? ¿Y uno de vosotros es diablo? He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the twelve. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Now, if I should call this a subject for tonight, and try my best to make that half hour count. I want to talk on three kinds of believers. Ahora, si tuviera que titular este tema en esta noche y aprovechar en lo que más pueda esa media hora, quisiera hablar de tres clases de creyentes. And I've often made the statement, y con frecuencia he hablado de esto. Y pensé, pues creo que lo predicaré una vez más, en esta tarde. I thought that. Así lo pensé. La es creyentes. Make believers and unbelievers. El primero son los creyentes, los manufacturados y los incrédulos. Uh, that is quite a, uh, subject. Ahora, ese es un, uh, un tremendo tema. Pero tan cierto como estamos sentados aquí esta noche, ese grupo siempre está reunido. Wherever the people gather, we find this group, and always have found them, and we probably always will have them until the coming of the Lord. Donde sea que la gente se reúna, encontramos a este grupo, y siempre los hemos encontrado, y es probable que siempre los tengamos hasta la venida del Señor. And I want us tonight to picture ourselves as I speak of these three groups and see what group that we are in. Y quiero que en esta noche nos demos cuenta mientras hablo de estos tres grupos y veamos en cuál grupo nos encontramos. Ahora recuerden, le estoy hablando aquí tal vez a esta iglesia de nuevo está completamente llena. Todo alrededor esta noche, hasta las paredes y corredores. No obstante, también estoy hablando alrededor del mundo. ¿Ven? En todas las diferentes partes del mundo, estas cintas circulan por ministerios de las cintas. Ahora quiero hablar acerca de las tres clases diferentes de creyentes. I remember believers. My subject is believers. Ahora recuerden, creyentes. Mi tema es creyentes. One of them is a true believer, and the next is a make believer, and the next is an unbeliever. ¿Ven? ¿Sí? Uno de ellos es un verdadero creyente, y el siguiente es un manufacturado, y el que sigue es un incrédulo. ¿Ven? Now the first group we'd like to talk about is the believer. Ahora el primer grupo del cual nos gustaría hablar es el creyente. Pues pienso que debe ser primero, porque Él es el que verdaderamente cree, es decir, que cree como creyeron aquí los discípulos. This, uh, Vamos a usar esta lectura de la Escritura como ejemplo. Now, the first is believers, genuine believers. Ahora, el primero son creyentes, los creyentes genuinos. Y la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual es Cristo, ¿ven? creyentes ahora se fijaron ustedes en la gran afirmación que hizo este creyente Now, a ahora un creyente no tiene que ser una persona inteligente en la manera que el mundo considera inteligente He

Este hombre que hizo esta afirmación, la misma Biblia dice que él era ignorante y sin letras. Pedro, realmente él no fue considerado una persona inteligente. And isaiah Isaías 35 says, There shall be a highway and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. En Isaías 35 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. One the this about the this new one. Hablaba con uno de los diáconos esta tarde. Comentábamos acerca de los nuevos puentes que están construyendo y este nuevo. Le dije, hay muchas expansiones hoy que atraviesan sobrecorrentosos cuerpos de agua. Y dije, pero solo hay una gran expansión que cruza de la tierra hasta la gloria y es llamada la calzada del rey. The unclean shall not pass over. That's right. Sobre esta no pasarán los inmundos. Correcto. Es una calzada construida por Cristo nuestro Señor. La expansión que es hecha desde esta tierra hacia otra tierra y el inmundo no pasa sobre ella. Peter, esta persona no when he had saw the thoroughly uh, vindicated word of the day that god promised in that day that there would be a one rise up which should be a, a prophet among them. pedro esta persona sin letras de una parado cerca cuando vio la palabra del día absolutamente vindicada la cual dios había prometido para ese día que uno se levantaría y sería un, un profeta entre ellos. Y a Simón le fue difícil creerlo, pues había habido muchas personificaciones de eso. He Pero cuando él vio la palabra genuina de esa edad develada,

And that one company of people. Cuando se estaban separando las, las multitudes entre creyentes, incrédulos y manufacturados, allí mismo estaban parados los tres, en esa multitud de personas. Believers, believers and right in this right here. Creyentes, manufacturados e incrédulos, hallados aquí en este capítulo, aquí mismo. And y por cuanto Jesús había hablado las palabras en el tono en que lo había hecho, eso había separado a su congregación. But it no obstante, así tiene que ser. Él era un gran hombre mientras sanaba a los enfermos, pero cuando llegó a la doctrina y a la profecía, eso fue lo que separó la... La cáscara del trigo, ¿ven? The wraps around the wheat. It's not the wheat. La cáscara solo envuelve al trigo. No es el trigo. Ella no puede ser usada, no hay nada en ella, no tiene vida. Es la cáscara y no puede permanecer con el trigo. Ella no será heredera con el trigo. And so it's got solo just the grain is lo que estamos hablando, el heart of the grain of the wheat. Y entonces tiene que... Ahora estamos hablando solo del grano, el corazón del grano de trigo. Now, uh, Peter was that that was the Ahora, fíjense, uh, Pedro estaba convencido de que ese era el Mesías. Now, Ahora, no tuvo importancia lo que los demás dijeron. It didn't make any what the said. No tuvo importancia lo que los sacerdotes dijeron.

Y otros dijeron, eres uno de los antiguos profetas resucitados y, y eres Moisés o Elías o alguien. Said, you, Él dijo, te pregunté a ti, qué piensas tú. Said, the Christ, the y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y dijo, bendito eres tú, el hijo de Jonas él dijo bienaventurado eres hijo de Jonás simón el hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre no lo aprendiste de un libro ni de un credo ni del catecismo tú mi padre que está en el cielo te lo ha revelado there's a genuine believer spiritual revelation of the word Amen. allí está el creyente genuino la revelación espiritual de la palabra ben. and up thou simon and upon this rock of your revelation of who i am i'll build my church and the gates of hell cannot prevail against it see. eso tu eres simón y sobre esta roca tu revelación de quién soy yo. Edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ven? No wonder, Simon said, ¿To whom would we go? Con razón Simón dijo, ¿a quién iremos? Said, ¿You wish to go also? Jesús se dio vuelta y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ellos le respondieron, Señor, ¿a quién? ¿A dónde iremos? Pues solo tú tienes las palabras de vida. Tú eres el único. Pues no solamente tenía las palabras de vida, sino que Él era la palabra de vida. ¿Ven? He was the word of life. And Simon él era la palabra de vida.

ese es el creyente genuino, cuando es el Espíritu Santo, no algunos persuadidos por alguna otra persona o por alguna otra cosa. Sino que es cuando el Espíritu Santo le haya revelado a usted la propia palabra y usted vea claramente la palabra, vindicada. Then the Spirit of God Luego el Espíritu de Dios llega y entra en esa edad, la palabra para esa edad, y la hace manifiesta. ¿Cómo pudiera un hombre no haber creído a Lutero si él hubiera sabido eso? Luther was a reformer. Lutero fue un reformador. The spirit went forth there for reformation. El Espíritu de hombre salió allá para reformar. Wesley, the same way they had to believe it. Con Wesley fue igual, ellos tuvieron que creerlo. Ven, exactly ese era el, era el mensaje para esa edad de la iglesia. Era exactamente lo que ocurría. Eso era lo que debía acontecer. Uno tenía que creerlo. And here we are down to the Lady age. Y. Aquí nos encontramos en la edad de la Odisea. And in the was y nos ha sido enseñado en la edad de la Odisea que Cristo ha sido sacado de su iglesia y aún estaba tocando a la puerta tratando de volver a entrar. Entonces cuando vemos eso sucediendo, nos damos cuenta en qué edad estamos viviendo. Y entonces estamos en el fin de la historia del mundo. The book is now being finished. El libro ahora se está terminando. La última línea será escrita allí algún día y entonces se cerrará. Luego el tiempo no será más. And there's a great drama being set. Y se prepara un gran drama. And angels are standing over the skies watching. Y hay ángeles en los cielos observando. You know what a drama is? Ustedes saben lo que es un drama. The actors are ready. You can see him acting. Los actores están listos. Uno los puede ver actuando. You can see the evil one acting. Uno puede ver al maligno en su papel. Uno puede ver al villano del drama. ¿Cómo ha entrado en la escena con su astucia para engañar? Pero uno también puede ver a la iglesia raptada preparándose. Es una escena grandiosa. Puedes ver la presencia de Dios vindicando y haciendo el gran drama que se ha foretoldo aquí en esta Biblia para actuar. Uno puede ver la presencia de Dios vindicando y produciendo el gran drama que está predicho aquí en esta Biblia, listo para su desenlace. Time to live, the time. ¡Qué tiempo en el cual vivir, el tiempo más glorioso! Los hombres de todas las edades han anhelado por este tiempo. Hour, Los profetas de antaño anhelaron ver esta hora. Pero no fueron tan privilegiados. Ahora, allí había un creyente. Por cuanto lo había visto, él lo creyó. Estamos plenamente convencidos que tú eres el Cristo, el Mesías, la palabra de Dios para este día. Y nosotros creemos eso. Ven. Ese fue un verdadero creyente. Veamos unos creyentes más rápidamente antes de pasar al siguiente personaje. Take, uh, Tomemos al profeta Noé. Cuando él, siendo quizás un granjero, posiblemente lo era en aquellos días, un granjero. The scoffers and religionists of that day. pero cuando los burladores y los religiosos de aquel día la iglesia había menguado y dios le habló a noé y le dijo a noé que debería construir un arca noé no discutió eso con dios noé no discutió eso con dios él lo creyó, que era la palabra de Dios, y se puso a trabajar rápidamente, preparando las cosas. That's a real believer. Ese es el verdadero creyente. No discute al respecto. Cuando uno está plenamente convencido, ese es el punto final. Es igual con cualquiera, con cualquier fe, de la misma manera. La fe viene por el oír. Si usted se puede parar aquí a pesar de lo que el médico diga que anda mal con usted, lo cual el hombre le ha dado el diagnóstico del caso y es probable que sepa de lo que habla hasta donde sus instrumentos y conocimientos le permite saber. Sin embargo, él dice que solo le espera la muerte. But you prayin' and standin' yonder, in the future you can see a well mannered woman standin' there. <laughs> Pero uno ora y parado allá en el futuro, uno puede ver a un hombre o a una mujer parados allí sanos. Is that so? Yes, yes You walk right into that and it's as certain as anything because you believe it. <laughs> sí. Con eso basta y eso es suficiente. Ustedes recibirán eso con toda seguridad. Por uno lo cree? Dios lo ha hablado. Uno sabe que así es. Como la damita que al toser vomitó el cáncer. Ven. En su mente no había duda que eso iba a suceder. El cáncer había muerto y se desprendió y tuvo que salir. Ven. Es así. Uno lo cree. Like that father brought his little boy a while ago in there. He's su sure in a building somewhere now. Y ahora está aquí en algún lugar del edificio. The little boy had had a fall and lost his memory. He couldn't remember anything. Just in a few moments after prayer, I asked him his name. He told me how old he was, and there he was. Just as normal as anybody could be. See? En tan solo unos momentos después de orar, yo le pregunté su nombre y él me dijo su edad. Y allí se encuentra, tan normal como cualquier niño. Ven. Ellos creen. Y cuando Dios dice algo, así tiene que ser. Y Noé le creyó a Dios y Noé fue considerado un creyente. Daniel.

entonces oirá del cielo. Daniel God. Y Daniel le creyó a Dios. Él fue un creyente genuino y aún los leones no se lo pudieron comer. Y eso es correcto, ¿ven? Él era un creyente. Él tenía algo real y genuino. Él era un creyente david another believer a little off-scowl of a boy david otro creyente un muchachito desechado. daniel didn't take the place with the modern church neither did noah take the place with the modern church not at all daniel no se puso del lado de la iglesia moderna ni tampoco noah se puso del lado de la iglesia moderna de ninguna manera. they was believers in what god said to be the truth. ellos eran creyentes en lo que dios decía que era la verdad. No importaba, decía, no importaba lo que el mundo moderno decía, ellos creían lo que Dios decía era la verdad. Esos son los creyentes genuinos. Igual como hizo Pedro y los apóstoles, ellos creyeron que él tenía la palabra de vida y que era la palabra de vida. Yo creo lo mismo hoy and every other thing against it is contrary. it's not, it's death. y toda otra cosa en contra de ella es contraria. no es, es la muerte. this alone is the word of life, and christ is the word. now, david, a ready fellow. now, david, he's a little fellow. the first place, he's probably picked on by his brothers, because he's a little fellow. En primer lugar, es probable que sus hermanos lo trataran mal porque él era pequeño. He wasn't big enough to bear an armor. Él no tenía suficiente tamaño para usar armadura. War, él no podía ir a la guerra y era muy pequeño y flaco. Yet, y sin embargo, salió allá como creyente. Y se sentó en el desierto a docenas de ovejas que su padre le había para with a slingshot in a country where there's lions and bears and wolves and so forth. y estando allá en el desierto cuidando de unas algunas docenas de ovejas que su padre le había encomendado cuidar con una honda en una región donde había leones y osos lobos y todo eso. david began to look upon the shady green pastures and knowed what it meant to a sheep to get down in that shade and lay down in the heat of the sun. David comenzó a considerar los prados verdes bajo la sombra y sabía lo que significaba para una oveja llegar allí a esa sombra y echarse allí durante ese calor del sol. Sabía lo que significaba un buen trago de agua fría, pues dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ven. He had cried. Él había clamado, orado. Y un día surgió la emergencia. Un león agarró una de sus ovejas y huyó. Él pensó, Dios me hizo superior a ese león. ¿Ven? Y tomó la onda. Y derribó al león con una piedrecilla en esta onda. Ahora, si alguien ha visto un león, uno de esos leones africanos, esos leones melenudos que existen allá en la Palestina y Asia, sabría lo que es una bestia de esas. When a great big 300 magnum, Harley cuando un gran rifle Magnum de calibre 300 difícilmente lo derribará. Y él lo derribó con una piedra. Him, y cuando el león se levantó para perseguirlo, lo tomó por la barba y lo mató. Por eso fue. Él sabía de lo que hablaba. Él había tenido una experiencia.

Y Goliath, mucho más grande que él, era un individuo muy grande. Sus dedos medían 14 pulgadas. Ahora los dedos serían así de largos. Ven, dedos de 14 pulgadas. Era un guerrero. Y es probable que la vestidura de metal que tenía tal vez pesaba 300 libras o más, ven la cual tenía puesta. El casco y un gran... probablemente el metal era de una pulgada y media de espesor. Un gigante inmenso como ese, caminando con una, con una lanza que se dice medía unos 20 pies. He had 20 foot spear in his hand. Él cargaba una lanza de 20 pies en la mano ahora cómo lograría alguien un hombre así podía levantar una docena de hombres y lanzarlos así mientras le atacaban What an opposition. qué tremenda oposición y allí estaba parado allí jactándose vanagloriándose Parece well, Let, don't have no bloodshed. cuando los parecía que las posibilidades no estaban a favor ven ustedes él dijo vamos nos derramemos sangre dijo dejen dejen que un hombre venga y pelee contra mí y entonces si yo gano luego todos ustedes me servirán y entonces si, si, si ustedes ganan luego nosotros les serviremos a ustedes. Ven, cuando el diablo piensa que tiene las posibilidades a favor, ben, es allí cuando le gusta alardear. <laughs> Pero él se encontró con el hombre equivocado. He met the man in the country. Amen. Little él se encontró con el hombre más pequeño de la región, un pequeño de hombros encorvados, un individuo de apariencia rubicunda. Él dijo, ¿quieren decirme que ustedes, siendo el, el ejército del Dios viviente, van a quedarse allí parados y permitir que ese filisteo incircunciso desafíe al ejército del Dios viviente? Why, he was shocked at it. Pues él quedó perplejo por eso. ¿Why? ¿Why? He was a believer. ¿Por qué? ¿Por qué? Él era un creyente. Yeah. The others were ¿Ven? Los demás eran manufacturados. ¿Ven? See, he was a genuine believer. Observen, él era un creyente genuino. He said, If you're afraid, I'll go fight. ¿Sí? Él dijo, si ustedes temen, yo iría a pelear contra él. ¿Ven? What a challenge for a little guy like that. Qué tremendo reto para un pequeño como ese. And so he was a believer and he done just exactly what he knew that God would do. Y pues él era un creyente y por lo tanto hizo exactamente lo que sabía que Dios haría. He was not circumcised Philistine cursed him in the name of his gods. He said him a dog. A little bitty run of a kid come out like that. Well, is cuando ese filisteo incircunciso lo maldijo en el nombre de sus dioses, le dijo, ¿sería acaso un perro porque salió un muchachito flaco y pequeño como ese? Pues, dijo, te levantaré sobre la punta de mi lanza y te colgaré allá arriba en el árbol y dejaré que las aves picoteen tu carne. Oh, man. oh, what a horrible fella he was. oh vaya, oh, qué tipo tan horrible era ese

Allí lo tienen. Ese es el creyente. Esa es su fortaleza. Ese es su escudo. Esa es su defensa. Amén. Esa debe ser la defensa de la iglesia. Para cualquier creyente, esa es su defensa.

Jesús es nuestra defensa, es Jesucristo. Nothing, and when it comes to pass, we know what happened. Noten, lo que David, nowhere to hit but that one little place when he dropped down his his uh is cover over his face. David, sin tener dónde pegar excepto ese solo lugarcito cuando bajó su su protector sobre el rostro. One place to hit was right here in his forehead. Un lugar al cual acertar era aquí mismo en su frente. Y antes de que pudiera llegar cerca del, del gigante, Dios dirigió la piedra al blanco de muerte y el mató al gigante. ¿Ven? God did it. Dios lo hizo. Ahora, notamos que él fue un creyente. Ahora, otro creyente fue Abraham. Amen

That's a promise of God through unbelief, says Romans 4. But was strong, giving praise to God. Pero él no titubeó con incredulidad ante la promesa de Dios, dice Romanos 4. Más bien se fortaleció, dando gloria a Dios. When Abraham was 75 years old, and his wife 65 years old, and had been living together since they were young boys. cuando Abraham tenía 75 años y su esposa 65 años, y llevaban viviendo juntos desde jóvenes. Sister, was, Ella era su media hermana, un joven y una jovencita, y así era, ellos habían convivido sin poder tener hijos. And God told Abraham, Entonces Dios le dijo a Abraham, sepárate de los incrédulos. God always calls from separation. Amen. Y Dios siempre llama de allí a separación. Sepárate de los incrédulos y camina conmigo. Y yo te he hecho un padre de muchas naciones. Yo ya lo he hecho. And Abraham believed it. That's a believer. Y Abraham lo creyó. Ese es un creyente. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Él nunca hizo esa pregunta. God said do it, and it. Dios dijo que lo haría y asunto terminado. Cuando pasó el primer mes, y Sara aún, ella había pasado ya a la menopausia. Anything different? Not a thing. Algún cambio, ni el más mínimo. But Abraham still believed Sin embargo, Abraham continuaba creyéndolo. 25 años más tarde, aún no había cambio, pero Abraham aún seguía creyéndolo. Ese es el creyente. Ese no es un manufacturado. Ese es un creyente. 25 años, después, Abraham 25 años después, Abraham estaba más fortalecido que al principio. Él le creyó a Dios y le fue atribuido por justicia. Because he, that's a genuine believer. Por él cree, ese es el creyente genuino. Now, after a while, i'm going to let you search see what class you're in. ahora después de un rato les voy a dar lugar para que ustedes escudriñen y vean en qué clase se encuentran Now, ahora. qué hizo abraham stagger at the promise of god the impossibilities. tampoco dudó de la promesa de dios por las imposibilidades. ¿Qué podría un hombre de 75 years old with a de 65 year old wife do if they went to a doctor. Que haría un hombre de 75 años acompañado de una esposa de 65 años si fueran al médico y dijeran queremos hacer los preparativos lo del hospital vamos a tener un bebé y luego 25 años después decir doctor todavía nos tiene la reserva en el hospital ven ven It makes you act funny. Your decisions are odd to the world. Lo hace a uno actuar raro. Las decisiones de uno son raras para el mundo. No how it seems. Pero es un creyente, no importa cuán raro parezca. La Biblia dijo que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había dicho que haría. This Ese debe ser el objetivo de todo creyente en esta tarde. Yeah. He he Dios es poderoso para cumplir toda promesa que él dijo que haría. No me importa lo que digan las denominaciones, esas palabras, los días de los milagros han pasado, y que todo esto es telepatía y demás, o lectura de la suerte, es... It doesn't matter to A mí no me importa lo que ellos digan, yo aún creo that that que ese rifle estando alineado con el blanco, darán el blanco. Amen. Y yo creo que si un creyente está alineado con la palabra de Dios, dará exactamente igual. Si la palabra de Dios alguna vez lo prometió, lo hará otra vez. Estoy plenamente convencido de eso. These things are supposed to take place. Que vemos que estamos en esta edad, cuando eso debe estar aquí. Eso debe suceder aquí. Estas cosas deben acontecer. That's the oh, yeah. Oh, yeah. Por eso es que yo creo. Que cuando esa novia sea llamada y elegida y puesta en el libro de la vida, vendrá un estruendo del cielo que infundirá un bautismo del Espíritu Santo a tal grado en esa novia que la levantará de la tierra en gracia de rapto. Dios lo prometió. No importa cuánta ciencia ni cuántos astronautas recluten ni lo demás, ni a cuántos millones de millas puedan ver. Nada de eso me importa. Existe un cielo y allí hay un Jesucristo literal que vendrá en la forma corporal para recibir a su iglesia en sí mismo. No no importa lo anticuada que parezca ser la historia, aún es la verdad. Dios así lo dijo. Eso, eso es lo que creen los creyentes. Dios dijo: Yo soy Jehová, quien sana todas tus dolencias. Yo soy Dios y no cambio. Amén.

Sí, Señor, Dios levantó cuerpos a través de la historia. Moisés y Ezequiel y Jeremías, Isaías y a varios Elías a través de la historia, en los cuales vino su palabra temporalmente. No obstante, la plenitud de la palabra se manifestó en este hombre, Jesucristo. which he was God in the God in the fullness of the godhead bodily amen y él fue dios en la, dios en la plenitud de la deidad corporalmente there he was made flesh i believe that every word allí él fue hecho carne yo lo creo toda palabra amen. job another believer job otro creyente sometimes believers put to the test not sometimes every time amen A veces los creyentes son probados. No a veces, cada vez. Whoever son that come to God must be chastened. Yes, yes sir. Child trained. Yes, sir. Pues todo hijo que viene a Dios tiene que ser castigado, probado y disciplinado como hijo. Remember the childs, the dusty roads, the hot sun of persecution. But the loyalty of your heart beats at material She's ready to go into the mold. Recuerden, las pruebas, los caminos polvorientos, el sol candente de la persecución, pero la lealtad de su corazón golpea ese material hasta que esté listo para entrar al molde. Los hijos de Dios son formados correctamente correctamente en su palabra, porque son ejemplos vivientes y la palabra de Dios vive a través de ellos. ¿Ven? La prueba viene para sacudirlos, para llevarlos hasta lo más profundo, para ver ustedes dónde se pararán. Tested, tried, every son, to to God. son probados y todo hijo que viene a Dios es examinado. Job, went through the trials and the tests. Job pasó por las pruebas y las tribulaciones. His children taken, everything else taken. Sus hijos le fueron quitados. Todo lo demás le fue quitado. Vinieron los miembros de la iglesia. Le acusaron de ser un pecador oculto e intentaron decir toda clase de cosas contra él. Sin embargo, él no le prestó atención a nada de eso. He he yeah. Él sabía que había cumplido con los requisitos de Dios. No Él sabía que Satanás no tenía por qué tentarle. Sabía que ese era el diablo. Y creer que su era Job whipped. Y mientras Satanás pudiera hacerle pensar que su enfermedad era obra de su Dios, él tenía a Job vencido. Pero una vez que Job recibió esa revelación, que no era Dios, él solo pasaba por sus pruebas para hacer algo de él. No era Dios que lo hacía, era Satanás haciendo eso.

Para llevarlo usted a su temple, para hacerle ver si usted, si usted está atado a esta tierra por los cuidados terrenales, o si sus tesoros están en el cielo. Porque donde estén sus tesoros, allí estará también usted. Es la verdad. El corazón suyo está donde estén sus tesoros at the last days you'll stand upon the earth though after my skinworms destroys my body. Hope siendo probado sin embargo dijo yo sé que mi redentor vive y al fin él se levantará sobre el polvo y después de desecha está mi piel. did you notice the skin worms is already in him? notaron ustedes los gusanos ya estaban en él your skin worms is in you los gusanos de su piel están en usted. you're in a sealed up casket without any air either anyhow. But the are already there. Aunque usted esté en un ataúd sellado, sin aire o como fuere, sin embargo, los gusanos ya están allí. Ellos están en usted y están dispuestos a ser llamados a hacer su trabajo en cualquier momento. Remember Caesar? He the street. ¿Recuerdan a César? Él se descompuso allí mismo en la calle. Uh -huh. the Right in the street, his own skin worms. Los gusanos se lo comieron. Allí mismo en la calle. Sus propios gusanos. They're right there ready. Están allí mismo, listos. Aunque mis gusanos destruyan este cuerpo, aún he de ver en mi carne a Dios. Amén. You cannot annihilate it. Usted no lo puede aniquilar. All the skin worms It still will come back again. Yes, Amen. A pesar de que los gusanos se la coman, aún aparecerá de nuevo. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. He said it. Job, why? He was a believer. Él lo dijo, Job, porque él era un creyente. In trials, he was a believer. En las pruebas él fue un creyente. Persecution, he was a believer. En la persecución él fue un creyente he was a genuine believer. Él fue un creyente genuino. joseph another believer he couldn't help being what he was josé otro creyente no podía evitar ser lo que él era. he's a prophet god made him a prophet él era un profeta. Dios lo hizo profeta. he didn't want to be different from his brothers but he was different he no quería ser diferente a sus hermanos pero era diferente. god made him what he is nobody else could take his place. Dios lo hizo a él lo que es. Nadie más podía tomar su lugar. Y nadie puede tomar el lugar suyo, no importa lo insignificante que sea. Usted dirá, solo soy una ama de casa, nadie puede tomar su lugar. Dios, en su gran economía, le ha establecido a usted en el cuerpo de Cristo,

Todos tenemos un lugar. Algunos somos evangelistas, algunos profetas, otros maestros, otros pastores, o lo que seamos. Algunas amas de casa, algunos mecánicos, algunos agricultores, lo que sea, Dios lo ha colocado usted en su lugar. ¿Ven? José era un profeta. Él no podía evitar que interpretara sueños. He Él no podía evitar que viera visiones. Was... Ahora, fíjense cuán fiel fue con eso. No importaba que le costara el compañerismo con sus hermanos. Él permaneció fiel porque creyó aquellos sueños. Él creyó que el sueño que tuvo, que todos ellos se postrarían delante de él, así lo harían los manojos, aconteció porque él lo creyó. He was a genuine believer. Él fue un creyente genuino. Ten ¿Cómo? Notice. Notice tengo cinco minutos y diez hojas. Fíjémonos. Ahora, fíjense en una escritura anotada aquí. The woman, la mujer. Uh, Nathanio, he was a believer. Is that right? Nathanio, el fue un creyente, ¿verdad que sí? Nathanio, when he saw what took place and it worked on him, that Jesus told him who he was and said he was a uh, an Israelite indeed, and there was no guile in him, and told him where he was the day before, praying under a tree. Nathanio. Cuando vio lo que se llevó a cabo y eso fue obrado en él, que Jesús le dijo a él quién era y dijo que era un, un verdadero israelita y que en él no había engaño y le dijo dónde había estado el día anterior, orando debajo de un árbol. Él lo vio cuando cuando Felipe lo llamó, él fue un creyente. There's many stand there said this is the devil's spirit. The devil does divine healing. Hubo muchos parados allí que dijeron, este es el espíritu del diablo. El diablo es el que obra sanidad divina. Ese diablo pícaro aún no ha muerto aún. Ellos creen que el diablo obra la sanidad divina. Jesús dijo, si Satanás puede echar a Satanás, entonces su reino está dividido

Rabbi, art the Christ, art the King of Israel. Y cuando él vio la palabra hecha carne, eso indicó que él era un creyente. Él dijo, tú eres rabí, tú eres el Cristo, tú eres el rey de Israel. He believed it. Él lo creyó. Cuando la mujer junto al pozo lo vio, ella lo creyó. She is a believer. Ella es una creyente. When blind born Emmaus, cuando el ciego Bartimeo. Combined, cuando la mujer pasó y todos estaban clamando, comportándose así. Whole, the dead, up, Algunos decían, allá hay todo un... Oigo que tú resucitas a los muertos. Acá hay un cementerio lleno de ellos. Ven y resucítalos. Queremos verte hacerlo.

Si nos dices quién te golpeó, nosotros te creeremos. Them soldiers, fun out of him. Aquellos soldados, ven, burlándose de él. It like the chip was down on him. Parecía que él estaba en desventaja. Pero solo recuerden, Dios siempre está en la escena, ven. Él está allí listo en cualquier momento. Now Jesus said, I could speak to my father straightway. He would send me 12 legions of angels. Oh, what one an angel do. Eh? Entonces Jesús dijo, pudiera hablarle a mi padre inmediatamente me enviaría 12 legiones de ángeles. Oh, hermano, que no haría un solo ángel. Ven. But you see, but he just sent 12 legions just at his command. Pero noten, él podía enviar 12 legiones a su orden. But he had a job to do. He had something to do. He had to go through that. Pero él tenía una obra que llevar a cabo. Él tenía algo que hacer. Él tenía que pasar por eso. Got to do. God's got for you to do. Y usted tiene algo que hacer. Dios tiene algo para que usted haga. May have some and some Puede ser que usted sufra algunas angustias y algunos problemas. Puede ser que tenga algunas desilusiones, pero ¿oramos para evadirlas? No, Lord, take me through them, whatever they is, Whatever it is, don't let me escape them. If they're set for me, just give me grace to go through them. That. That's all. No, Señor, ayúdame a través de ellas, cualquier cosa que sea. Cualquier cosa que sea, no me permitas escapar de ellas. Si están puestas para mí, sólo dame gracia para pasarlas. Es todo. I noticed blind Barnabas, he knew that they was told, this is that prophet of Galilee, he's the son of David. We believe it. Ahora fíjense el ciego Bartimeo, él lo supo porque se les había dicho, este es aquel profeta de Galilea, él es el hijo de David. Nosotros lo creemos. Some of the believers must have told him that. Algunos de los creyentes debieron haberle dicho eso. Nosotros los creyentes sabemos que él es el ese hijo de David. Y él sabía que si él era, él era la palabra.

Él dijo, oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez él no podía oírle, pero sabía que él estaba clamando y se detuvo y se dio la vuelta. There was a believer. Allí había un creyente. He said, Thy faith has saved Amen. Él dijo, tu fe te ha salvado. Amén. Él le dijo eso a la mujer con el flujo de sangre. Lo mismo. Tu fe. Pues ella dijo en su corazón, si tan solo puedo tocar su manto, seré sana. Thy faith has saved See? She was a believer. Tu fe te ha salvado. ¿Ven? Ella era una creyente. Dow the a a a 91 Eso es lo mismo que salvó a William Dow sentado allí el otro día sufriendo un colapso cardíaco total y un ataque al corazón. Un hombre de 91 años de edad. The faith has saved you. Why is a tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Él es un creyente. He're nearly, I guess way around 90 years now. Oh, close to it. El reverendo Tom Kidd aquí, incluso entrando en sus casi, me supongo, ya en los 90 años, anciano o cerca de eso. And when he was uh, 79 years old. They took him to the hospital with a cancer on the prostate. Y cuando tenía 79 años, lo llevaron al hospital con cáncer a la próstata. The doctor says he hasn't got a chance. El médico dijo, él no tiene esperanza. Pero cuando entramos aquella mañana, vimos a ese pequeño patriarca con la manta sobre sus hombros, sentado allí golpeando el suelo con su bastón, estando casi fuera de sí. Él le dijo a una anciana que estaba allí, la llamó abuela, la conocía, fue una de sus miembros por años. So you look as white as snow, dijo, te ves tan blanca como la nieve, estando más allá de su razonamiento mental. Sin embargo, cuando el poder de Dios bajó a esa habitación, Él aún vive esta noche. Eso hace como cuatro años. Un hombre de, de casi 80 años. Y aquí está ahora en esta noche perfectamente sano y bien del cáncer. Ven, no un creyente manufacturado, sino un creyente. Eso es, crean. Él toma a Dios por su palabra. Just the same as blind was. Es igual como estaba el ciego Bartimeo. Ciego, pero sabía que si lograba atraer la atención de Jesucristo, recibiría lo que él quería. La mujer sabía que si lograba tocar el borde de su manto, ella recibiría lo que él quería, recibiría lo que ella quería tom sabía él tuvo fe que si lloraba por él recibiría lo que él quería. no es esa la misma fe de la que habló marta Aún ahora señor lo que tú pidas a dios dios te lo concederá. my brother's dead four days in the grave but you just ask god and god will do it for you. Mi hermano está tendido allá, muerto. Lleva cuatro días en la tumba. Pero solo pídele a Dios y Dios te lo concederá. Dijo, tu hermano se levantará otra vez. Y ella dijo, sí, Señor, en el día postrero, en la resurrección, él se levantará. Él era un buen muchacho. Él le dijo, pero yo soy esa resurrección y vida. Sí, señor, yo también creo eso. ¿Dónde le habéis sepultado con eso tuvo? Quedó concluido, sí, señor. up in that generation of unbelievers. That's right and stood there and la reina del sur vino entre esa generación de incrédulos, es cierto, y se paró allí y creyó que lo que ella veía era de Dios. La Biblia dice, ella se levantará en el día postrero con esa generación y la condenará, porque ella vino de los confines del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón. Moisés fue un creyente. A pesar de que lo había intentado intelectualmente, había tratado toda clase de plan posible, pero no funcionó. Él trató de sacar a Israel. Sabía que había sido llamado a hacerlo. Él lo intentó por la vía de la matemática, lo intentó por la vía militar, lo intentó por la vía de la educación. Él lo intentó por la vía de la But then he took God's way. Él lo intentó de todas las formas, mas no funcionó. Pero después él escogió la vía de Dios. What happened? ¿Qué sucedió? Había un fuego en una zarza ya a cierto día que no se consumía. There, the spoke to him. De allí le habló la palabra y le dijo: yo soy, no dijo yo fui o yo seré, yo soy. Y él aún es el yo soy. Él es la palabra, la palabra eterna que permanece para siempre. Moses did not doubt. Moisés no dudó. Moisés no dudó. The difficulties calls accusing every nature against him, everything against him. Las dificultades estaban contra él todo, la naturaleza estaba contra él, todo estaba en su contra. Pero con un palo torcido en la mano fue allá y se tomó toda la nación, la ahogó allá en el mar muerto y llevó a Israel a la tierra prometida. ¿Por qué? Él le creyó a Dios. Correcto. That's the Él tenía un... Ese es el creyente. We could stay, my half hour on the Podríamos permanecer... Ahora pasé mi media hora en los creyentes. Faltan las otras dos clases. Las veremos rápidamente, pues de todas maneras no son importantes. No. Hey, Then secondly, there comes now the unbeliever. Luego, en segundo lugar, Viene ahora el incrédulo. Hablemos ahora del incrédulo. ¿Qué es lo que hace el incrédulo? The believer, word. Yes. Vemos que el creyente ¿qué? Acepta la palabra. En toda raza, en toda generación, desde Noé hasta llegar a hoy. Podríamos tener seis meses de avivamiento allí mismo en eso, presentando los distintos personajes. Ellos creen. The believer don't El creyente no cuestiona. The it. El creyente lo cree sin importar cómo suena o lo que tengan que decir de eso los demás o cuán imposible parezca ser. El creyente lo cree. What? the word. Cree qué? la palabra. Not the creed, the word. No el credo, la palabra. Not the denomination, the word. No la denominación, la palabra. Not what somebody else says, what the word says. No lo que algún otro diga, sino lo que dice la palabra. I remember. That is the believer. Ahora recuerden, ese es el creyente. The el creyente no cuestiona. El creyente uh -huh. no dice cómo será posible si me lo explicaran. Ese es el incrédulo. Es el creyente que no importa lo que sea, si es la palabra, es la palabra. That's true. That's the believer. Eso es la verdad. Ese es el creyente. Now the unbeliever. Ahora el incrédulo. Ahora vemos. Watch, uh, take the unbelievers. Ahora veamos, tomemos los incrédulos. Nos damos cuenta que andaban bien siempre y cuando les dieran palmaditas en la espalda y les llamaran discípulos. Y a ellos mientras todo les marchara bien, estaban bien. Pero cuando este profeta, que ellos consideraban un profeta y sabían que lo era, pues podía sanar a los enfermos y todo aquello, ¿qué hizo él? Cuando vino la verdad genuina y la reprimenda contraria a lo que creían, ellos no pudieron aceptar la palabra. Podían aceptar los milagros. Y ellos los hacían. They went out and they were not cast out devils right. preached the word and still unbelievers salieron y echaron fuera demonios predicaron la palabra y aún eran incredulos matthew 10 you sent them out two by two the seventy and they cast out devils insomuch that jesus rejoiced and said i've seen satan falling uh, like light from heaven Mateo 10, él los envió de dos en dos a los setenta, y ellos echaron demonios de tal manera que Jesús se regocijó y dijo: Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. See? They cast out devils. Right with them. ¿Lo ven? Ellos echaron fuera demonios, Judas juntamente con ellos. Here comes the unbelievers. Aquí vienen los incrédulos. Pero tan pronto Jesús comenzó a decir que Él era algo, de que Él era la resurrección, Él era la vida. ¿Qué dirías si vieres al Hijo del Hombre que sube a donde estaba primero? Ahora este hombre quiere decir que viene del cielo. Eso ya es demasiado para nosotros. No podemos creer eso. It's the spirit that quickens. Él dijo: ¿Qué es? La carne de la que ustedes hablan para nada aprovecha. Es el espíritu que vivifica. Yes. Amen, amen. Amen. Allí lo tienen. El espíritu vivifica la palabra. It's the spirit, not the creed. Es el espíritu, no el credo. The spirit of the Holy Ghost quickens the word to you. Becomes alive, and there are. You see it. el espíritu del espíritu santo le vivifica a uno la palabra y cobra vida y allí está uno lo ve the word to you. por la fe uno lo ve sabe que así es porque la palabra lo dijo y el espíritu le vivifica a uno la palabra there you are. allí lo tienen Now i said what well, with and as soon Ahora él dijo que y tan pronto hicimos esto nos damos cuenta que los incrédulos cuando uno dice algo con lo cual no están de acuerdo ellos lo abandonan a uno. Want, oh, so Yo no lo creeré. Oh, se está viendo tanto de eso en el mundo hoy. Start and you say something, comience y diga algo. Ellos se reúnen, lo he notado en reuniones. Ellos se reúnen, grandes multitudes, y que uno se para y comienza a decir algo. Ahora, siempre y cuando uno, Él se queda allí observando, solo esperando. Y tan pronto uno dice, ahora Jesucristo se identificó como el Mesías por cuanto él fue un profeta. La gota de Ramuel Vaso. Se marchan. No Alguien. Y ellos se marchan. What ¿Qué es? Son incrédulos. Ahora ustedes dirán, usted está inventando eso. No es invento. Estoy diciendo exactamente lo que la Biblia dice aquí. Ellos eran incrédulos y se marcharon. A pesar de que eran discípulos, pero era eso era contrario a lo que. Ellos dijeron esto: ¿Quién puede creer una cosa como esa? Ven. Ellos eran fariseos y saduceos que habían llegado, se unieron y vinieron con él. Porque observen, cuando lo cuando lo sobrenatural se manifiesta, eso produce tres clases diferentes. It did down in Egypt. It the the and Fue el caso en Egipto, produjo al incrédulo, al creyente y al manufacturado.

Estos 70 se fueron porque eso no cuadraba con lo que ellos pensaban que era lo correcto. We got no thought coming. It's what he said. A nosotros no nos toca pensar, es lo que él dijo. Uno renuncia a sus propios pensamientos, uno solo dice lo que él dice. That's really confession. Eso realmente es la confesión. Means to say the same thing. Confesión significa decir lo mismo.

Eso lo hace correcto porque uno solo está repitiendo la palabra de Dios. Now notice, the 70 out. Ahora noten, los setenta se fueron. ¿Qué hicieron? They, they they, they y ellos, ellos se fueron solo porque no, no estaban de acuerdo. Their, their, their wisdom, their, their had, was, was su 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 sabiduría, su su afiliación con la iglesia significaba, significaba demasiado. That, that was the Eso era demasiado para ellos considerar que este hombre parado aquí, al cual todas las demás personas creían que había nacido ilegítimamente. Él no tenía derecho de llamarse Dios y él tan solo era un hombre dijeron no te apedreamos por la buena obra que haces sino que te te apedreamos porque tú siendo un hombre te haces Dios And the word said he was God. y la palabra decía que él era Dios su nombre será llamado consejero príncipe de paz Dios todopoderoso el Padre eterno

Y hoy, el mismo Dios que habló de esta edad está en la escena haciendo exactamente lo que dijo que él haría y están demasiado ciegos para verlo. Esos son los incrédulos. Ellos se marchan y dicen, oh, yo no puedo creer cosas como esas, nunca había oído de eso en mi vida. No tiene ninguna importancia lo que usted haya oído. La Biblia dijo que estaría aquí y esa es su palabra. Ellos tampoco habían oído de eso, pero de todas maneras allí estaba. Ven, esa es la verdad. Ellos eran incrédulos. Just like Eve was, she very religious, igual como fue Eva ella era muy religiosa por supuesto pero ella ella no creyó la verdadera palabra y ella tuvo que fabricarse una religión así que arregló unas hojas de higuera, ven pero eso no funcionó religion means a religión significa una cobertura Caín that that right. hizo lo mismo.

Y pondré flores sobre el altar, porque ustedes saben, mi papá y mi mamá se comieron unas manzanas, o sea, frutas, en el huerto del Edén, y por ese asunto fui sacado. Entonces, eso es, regresaré por lo hermoso que lo haré. Dios sencillamente no podrá rechazar mi catedral tan grandiosa. Pues... Será una catedral demasiado grande. La haré tan hermosa que capte la atención de Dios. Satanás es quien mora en hermosura. Eso es exactamente lo que dice la escritura. Por eso es que a veces una mujer bonita es una carnada de Satanás. Si sí, tan solo logra captarla, él puede llevar más hombres hacia el infierno que con todas las cantinas en el país. Eso es cierto, ¿ven? O oh, guapo, con un hombre muy apuesto que no se no se pare firme en su lugar como varón, ¿ven? También él podría llevar a esas mujeres al diablo y enviarlas al infierno. Sí, señor. Notice, Satan dwells in beauty. Noten, Satanás mora en la hermosura. What did he try the beginning? ¿Qué trató de hacer allá en el principio? Of the angels with him. A hacer un reino más hermoso que el de Miguel. Se mudó al norte y se llevó con él dos terceras partes de los ángeles. Vende quién, de quién era ese hijo teniendo esa naturaleza. Son. Era hijo de Satanás, seguro lo era. Altar, down, Ahora él edificó el altar y se arrodilló y adoró. Can, uh, él hizo todo lo que lo que hizo Abel. Pero Abel sabía que no fue eso, él

Caín, él, Dios le dijo, él dijo, porque no adoras como tu hermano y serás prosperado. Te irá bien si haces eso. Pero no, él sabía demasiado al respecto. Ven, él rechazó la palabra original, vindicada. If that ain't his children today, see. Si esos no son sus hijos hoy. Ben. now look God had testified. The Bible said Hebrews the 4th chapter or the 11th chapter. God testifying of his gift that he was righteous. Ahora miren, Dios había testificado, dice la Biblia, Hebreos el capítulo 4 o el capítulo 11, dando Dios testimonio de sus ofrendas que era justo. God dedicated his offering. Dios vindicó su ofrenda. Truth that that was what he accepted. That was his word, his plan. Dios dio prueba de que eso era lo que él aceptaba. Esa era su palabra, su plan. And told Cain, "said Do the same thing and live." Y le habló a Caín, dijo, haz lo mismo y vivirás. But do you think he'd he would forfeit his idea? No, sir, he was an unbeliever. And He walked right out. That's right. Pero Piensan ustedes que él lo hizo, que iba a poner a un lado su idea? No, señor. Él era un incrédulo y se marchó. Es cierto. Did the same thing. Cain hizo lo mismo. Nimrod did the same thing. Unbelievers. Nimrod hizo lo mismo. Incrédulos. He did not believe. Él no creía. Belsasar, the same thing, though our Nebuchadnezzar. Belsasar, de igual manera, aunque Or Naucodonosor. Though so having a Daniel as his God called him Beltasure, which was the name of his God, saw so Daniel do the great works of God. And then he knows that, that Belthasazure believed or that uh Daniel was a god, so he made an image to him, and put it up out there and made everybody to worship it, and so forth. Y entonces él sabía que, que Belsasar creía o que Daniel era un Dios. Entonces le edificó una imagen y la levantó allá e hizo que todos la adoraran y todo eso. Ven, el reino gentil comenzó con la adoración obligatoria a una imagen de un hombre santo. el reino gentil comenzó con la adoración obligatoria a una imagen de un hombre santo.

That the glory of God has departed from them. Y hay una escritura sobre la pared hoy. Es verdad, y cabón, que la gloria de Dios se ha apartado de esas cosas. Y la escritura está sobre la pared y puede ser leída por la mente espiritual, que cree en cosas espirituales. La cual ha nacido del Espíritu de Dios. El pícaro de Belsasar sale y toma estos vasos de Jehová para beber vino en ellos. ¿Por qué? Él era un incrédulo. Él pensaba que era un creyente, pero era un incrédulo. ¿Ven? Eso es. Él descreyó la palabra. Ahab, él era un incrédulo. No, he, he, uh, he, acted like he wasn't. Kab, él era un incrédulo, aunque él, él actuaba como si no lo fuera. No, no, he the believers, but he was an no, no él estaba entre los creyentes, pero era un incrédulo. ¿Qué hizo? Él se casó con una idólatra y trajo Israel. y trajo eso, la idolatría directamente a Israel. He was an unbeliever. We know that. Él era un incrédulo nosotros lo sabemos ellos niegan que toda la palabra de dios sea verdad the unbeliever is, and remember, he's a hypocrite. el incrédulo es el ahora no lo olviden él es un hipócrita y él él solo actúa así dice que la cree pero él la niega He said, well, so much of it is well. Él dice, pues cierta parte de ella está bien. Pero si no toda es correcta, entonces eso lo hace a él un incrédulo. Uno tiene que creer toda J y toda tilde y todo lo que allí dice. Tiene que ser la verdad.

a mí no me importa, señor Brannan, cuántas personas pueda presentar que, que usted dijera que han sido sanadas, yo no lo creería. No le dije seguro que no. Usted no puede creerlo. Usted es un incrédulo. No era para usted. Es solo para los creyentes. Uno tiene que creerlo. Ven, y ellos no lo creen. That to be more than of God. Entonces, cuando uno ve a una persona de esa manera, bien habló Pablo de entre los profetas, diciendo que serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella

All through every age God vindicated the word of these people I've talked about, Noah on down to Moses and all the prophets and forth. Siempre, en cada edad Dios vindicó la palabra de estas personas de las que he hablado, Noé y yendo hasta Moisés y todos los profetas y demás. yet those people walked right out on it. Dios habló por medio de lo sobrenatural.

Them about great spiritual things. Y luego cuando él dijo algo, el Hijo del Hombre, ¿qué dirían? Cuando él comenzó a decirles de partir el pan y demás, y continuó contándoles acerca de grandes cosas espirituales. Said, oh, this is a hard saying. Entonces ellos dijeron, oh, dura es esta palabra. Él dijo, ¿Qué diréis entonces si vierais al hijo del hombre, si le vieres a él subir al cielo de donde vino? So, Dijo, ¿será la carne o será el espíritu que vivifica? ¿Ven? And then they moved away, saw, oh, y entonces ellos se marcharon, dijeron, "Oh, eso, no, yo no puedo creer eso", ¿ven? Right ellos renunciaron inmediatamente a la palabra. Esos ni siquiera se quedan para ver qué ocurre. That is the, that is the unbeliever. Ese es el, ese es el incrédulo. They, what do they do then? Ellos, entonces, ¿qué hacen? We find out that they, that uh, these people, these uh, believers, so-called believers, but in the forms of religion, and they fail to see the identified truth of the Word of God because it's against what they believe. Nos damos cuenta que ellos, que estas personas, estos creyentes, estos supuestamente llamados creyentes, pero con formas de religión, pues fallan en ver la verdad de la palabra de Dios identificada, porque es contrario a lo que ellos creen. Ven, no tiene ninguna importancia lo que usted crea, o lo leal que usted sea, lo religioso que usted sea, ni... Eso no tiene ni lo más mínimo que ver. Sinceridad? Well, La sinceridad, pues eso no tiene nada que ver. Yo he visto a personas muy sinceras. He visto a los paganos quemar sus hijos, echarlos a los cocodrilos, a madres con sus bebés. Eso es más de lo que haría un cristiano. ¿Ven? En sinceridad, ellos creen sinceramente, pero están sinceramente errados. People say, well, this church is Algunos dicen, pues esta iglesia ha perdurado. En eso usted está sinceramente errado si es contraria a la palabra.

la presencia de Dios, el día postrero, el tiempo de la tarde cuando las luces están brillando y las cosas que han sido abiertas y la palabra vindicada y comprobada que es la verdad. Both comes to pass, all profetizadas, aconteciendo, probado científicamente y todo que es Jesucristo el mismo ayer y por los siglos. And a man walk out on that? He's, he's an unbeliever. He's beyond hopes. y un hombre sale dándole la espalda a eso él él es un incrédulo él queda sin esperanzas él está entumecido por el poder de satanás hasta haber quedado sin esperanzas él queda más allá de cualquier esperanza third Class we're speaking about is the make -believer. Ahora, ¿ese es qué? El creyente que diga el incrédulo. Ahora, la tercera clase de la que hablamos es el manufacturado. That's the boy. Yeah. The make Ese sí que es algo, el manufacturado. I remember in there stood all three. Ahora, recuerden, allí se encontraban todos los tres. Judas. Y nos damos cuenta que ellos obran tal como su padre, Judas. Was apostles, allí estaba Pedro y los demás apóstoles, creyentes. 70 allí estaban los setenta, incrédulos. Judas, right y allí estaba Judas bien aferrado. Él era un manufacturado. Do do? ¿Qué hacen estos? Estos right. son los que permanecen hasta que puedan encontrarle algo, una falla. Siempre están buscando encontrarle una evasiva, viendo cómo se hacen las cosas para ver si es un truco, si es un engaño. Ellos están esperando para venderlo. Eso es lo que buscan. The he don't even wait He's and out. El incrédulo, él ni siquiera espera. Él lo ha condenado y se ha ido. The believer, no what happens, he it word. Yeah. El creyente, sin importar lo que suceda, de todos modos lo cree porque es la palabra. Allí están sus tres clases. The old unbeliever,

¿Qué os estorbó? ¿Lo ven? Salieron porque ellos no eran de nosotros. When they see the word Cuando estos ven la palabra avanzando perfectamente, pues quieren conseguir alguna clase de truco que ellos puedan hacer. ¿Ven? Pero los verdaderos creyentes no cuestionan nada. Está escrito en la palabra y ellos lo creen y prosiguen. Así es, siempre. Está escrito. Si no está escrito, entonces manténgase lejos de eso, sin importar lo que suceda. Tiene que estar escrito. See, they see that written word, they believe it. ¿Ven? Y ellos ven esa palabra escrita y la creen. Y ellos ven a Dios moviéndose por su palabra, ven la hora, el mensaje, el tiempo, y caminan con eso. Como dije esta mañana acerca de Pilato y cómo debe haber caminado ansiosamente durante la noche, con su conciencia atormentada, procurando limpiarse. Y él dijo: Vaya, cuando sin duda lo había hablado en voz alta en la noche, diciéndome: Me, me he lavado las manos toda la noche y aún no logro entender. Ven, no están limpias, jamás podré ir a encontrarme con él. Tengo sangre en mis manos. Oh, my. Never be guilty of that. See? oh, vaya. Ven, nunca sean culpables de eso. Ven. La tiene en sus manos. Solamente hay una manera en que usted pueda quitársela. Eso es aceptarla. Correcto, llegue a ser parte de ella. That's right. That's what it was shed for. Para eso es que ella fue derramada. Ahora, el believer. Ahora el manufacturado se queda por allí y actúa tan piadoso como puede pero en lo profundo de su corazón él está tratando de descubrir cuál es cuál es cómo es que uno lo hace Oh, dígame si el país no está lleno de esa clase de hipócritas. Seguro That's a Judas. That's exactly. Percy es un Judas. Exactamente. Hangs around, becomes part of the group. He was a treasure. See? Es el que anda rondando, se hace parte del grupo. Él era el tesorero, ¿ven? He stands around, he's always got his hand out for money. You can tell that one, thing. He's always fishing for money and got his hand out for this. Se para por allí, siempre tiene su mano extendida buscando dinero eso sí lo puede uno notar, él siempre está buscando el dinero y tiene su mano extendida para eso. And he is a y él es un manufacturado. Él actúa como un creyente, pero en lo profundo de su corazón, recuerden, él no estaba engañando a Jesús. After the seventy left, and the believers made their stand, and he turned around to the believers, he said, "There's still something in you." Después que se habían ido los setenta y los creyentes asumieron su posición y el Se volteó a los creyentes y dijo, aún hay algo entre vosotros. Pues dijo, he escogido a doce y uno de vosotros es un diablo. Jesús lo sabía desde un principio, porque Él era la palabra. Él conocía los secretos del corazón stop a minute. qué difícil fue deténganse por un momento. Deep, deep. Yeah. piensalo bien y profundo rectamente. How hard it must have been on him walking right there and a man calling him brother and knowed all time that that was the deceiver that was going to try to upset him and sell him for thirty pieces of silver. Yeah. ¿Cuán difícil Caminando allí ese hombre llamándole al hermano y sabiendo todo el tiempo que ese era un engañador que iba a intentar hacerlo enojar y que lo vendería por 30 piezas de plata. Cuán difícil debía haber sido guardarse eso y ser su amigo al caminar por allí. Él aún le llamó amigo. Llamó a Judas su amigo. ¿No ha estado contigo todo este tiempo? Sabiendo eso en su corazón y sin poder decirlo. Él sabía desde un principio quién era el que le iba a traicionar. Allí está ese manufacturado que solo espera. Él cantará eso, dirá. Oh, yo creo esto y creo aquello y creo esto. Pero, oh, ¿sabe? Escuché a tal persona diciendo esto y aquello. <coughs> Just long with ears. Oh, ¿ven? Sencillamente es de orejas largas. Un verdadero creyente no oye nada sino la palabra. Es todo. He watches the word. He ain't looking for no Él vigila la palabra. Él no está buscándole fallas. No anda en busca de trucos. Él le cree a Dios y asunto terminado y simplemente sigue adelante. ¿Ven? Allí está el creyente. The minutes to the message. He's got to get up and walk out. El incrédulo se harta rápidamente y no puede permanecer para oír ni 10 minutos del mensaje. Él tendrá que levantarse e irse. It's eso es contrario a su credo y sencillamente no tendrá nada más que ver con eso, así que él se va. The hangs right on the Judas. That's a Entonces, el manufacturado permanece bien aferrado. Ese Judas, ven, ese es el engañador. Es If I have to say such a word. Ese, ese es el pillo, si me toca usar tal palabra. Judas, he hangs around. Judas él permanece por allí. Este es el tiempo. En algún momento, estos manufacturados llegan a ser muy populares entre la gente. Eso es cierto, estos manufacturados, ven. Some of them are mighty men, educated, doctor's degree. Big pay. Everything. Algunos son hombres poderosos, educados, con doctorados, grandes salarios, tienen de todo. Algunos son hombres importantes, astutos, tal como suelen ser los hijos de Satanás. Look how Satan come right there and agree with every bit of that word. He's just waiting to find that weak spot in Eve to where he could show his power to deceive her. To betray her. Miren cómo Satanás llegó allí y estuvo de acuerdo con toda porción de esa palabra. Él solamente esperaba hallar ese punto débil en Eva, en el cual pudiera mostrar su poder, para engañarla, para traicionarla. That was, that was Satan. Ese fue, ese fue Satanás. Y aquí encontramos a Satanás en la forma de Judas en esa edad. That was Satan in the first age.

Oh, that's the way it's done. Él vendrá a la reunión y observará alrededor hasta que pueda encontrar esa pequeña debilidad en la cual él, ¡Ajá! ¡Allí está! ¡Eso es! ¿Ven? O, ¡es de esa manera que se hace! ¿Eh? That's just exactly. ¿Ven? Es así exactamente. Muchos de ustedes recuerdan aquella noche allá cuando ese hombre salió a la plataforma. Él pensaba que se trataba de telepatía mental para leer las tarjetas de oración. ¿Y cómo es que pensó que lo había descubierto en ese momento? Brother, he, he was sure he had it. Hermanos, él, él estaba seguro que lo tenía. Come around, y él pasó aquí. Él pertenecía a una iglesia que no cree en. en en, estos, en el Evangelio, en el Evangelio completo. Y él subió a la plataforma. Yo estaba cansado. Ya me iban a llevar. Eso fue en Windsor, Ontario. Estaba allí, justo al otro lado de, de los Estados Unidos, directamente desde Detroit, a Windsor. Al gran auditorio. Man. Smart as a y este hombre subió allí, con un traje gris y una corbata roja, un hombre de apariencia inteligente, bastante inteligente. Él vino a la plataforma y yo, él se acercó y yo le dije, Bien, solo deme su mano.

And I said, Let me see there. Y yo dije, permítame mirar allí. Le dije, no señor, no hay ni una señal. Señor, usted es un hombre sano. He said, Go look at my prayer card. Él dijo, vaya y vea mi tarjeta de oración. Le dije, no me interesa lo que usted puso en su tarjeta de oración.

Él envió eso. I'm just supposed to stand on what's Yo solamente debo pararme firme sobre lo que es verdad. Down, serpent, <laughs> Cuando Moisés tiró su palo y se volvió culebra y los magos hicieron lo mismo, ¿qué más podía hacer Moisés sino pararse allí y esperar por la gracia de Dios? Eso es todo. Eh, fue igual.

Sin pensar, ven ustedes, yo había sin ni siquiera prestar atención. Entonces se desabotonó el saco e infló el pecho. Él dijo, allí está la cosa, a la audiencia. Now, what's going on here? Y pensé, ¿qué está pasando aquí? Él miró alrededor, dijo, allí lo tienen. Dijo, ¿ven el truco? That's your Judas, a man, a of a great Ese es el Judas, un hombre religioso, un predicador de una gran denominación. Dijo, allí está la cosa. Yo tuve mucha fe. Ahora él se ha debilitado tanto que no puede captar la telepatía, ¿ven? Ya no le llega. Y en ese momento dijo, no es porque yo haya tenido tanta fe. Dijo, yo puse eso en la tarjeta de oración y ahora él ya no puede captarlo. ¿Ven ustedes? Dijo, ese es el truco. The, y yo pensé, ¿qué está sucediendo? The Entonces descendió la gracia de Dios. Amen. Le dije, Señor, ¿por qué ha puesto el diablo en su corazón tratar de engañar a Dios? Era un Judas moderno. Le dije, usted es de la iglesia de Cristo. Oh, discúlpenme, pues ya lo dije. Usted es un predicador de la iglesia de Cristo. Usted pertenece a la iglesia de Cristo allá en los Estados Unidos. Y aquel hombre sentado allá con un traje azul y su esposa y la esposa de él, sentados allí, se sentaron a una mesa anoche con una cosa verde encima, como, como un mantel así, y allí se propuso usted que esto era telepatía. Y y y que iban a venir esta noche. Ese hombre allí se puso de pie. Él dijo, esa es la pura verdad. Dios tenga misericordia de mí. Le dije, Señor, usted escribió tuberculosis y cáncer en esa tarjeta y ahora los tiene. Eso ahora es suyo él me agarró del pantalón dijo yo no le dije no le puedo ayudar pase eso queda entre usted y dios usted escribió su perdición allí mismo en su tarjeta and that got him. That was all of it. y eso le dio ese fue el desenlace sí ¡Mate believers! Ven, manufacturados, engañadores, queriendo encontrar alguna falla en Dios y su palabra. That's the That's the ones. Esos son los Judas, son esos. See how Judas come out? ¿Ven ustedes cómo terminó Judas? See how that guy come out? ¿Ven cómo terminó ese individuo? That's the way to make believers happen,

ellos se venden a su denominación exactamente como lo hizo su precursor, Judas. To be a part of it. Judas se vendió a su denominación, vendió a Jesús la palabra a su denominación y traicionó a Jesucristo después de que él reclamó ser parte de ello.

just exactly like judas did betrayed jesus to the pharisees and sadducees. exactamente como hizo judas traicionó a jesús entregándolo a los fariseos y saduceos. ese espíritu no muere por tanto eso está hoy entre los creyentes incrédulos y manufacturados. ¿Ven? es exacto. Llegó hasta allí y vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y muchos hombres lo harán hoy por un boleto para comer, por 100 dólares adicionales a la semana. Es verdad. The word... Niegan al Dios que está parado entre ellos, que compró sus vidas y que tiene la plenitud de la palabra.

Todas estas otras cosas que ellos dicen. Y algunos dicen, yo creo en el credo de los apóstoles. Yo creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana. Todas estas cosas. Dígame ustedes cuándo un apóstol haya tenido un credo como ese.

Si entre ellos hubiera algún credo, fue ese. Ellos no tuvieron ningún credo, fue la palabra. Uh, that is true. It still remains the same. Correcto, y todavía permanece igual. Esa es la receta para la cura de la enfermedad del pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eh? Yes. Arrepentidos y sean bautizados para perdón de los pecados ven y recibiréis el don del espíritu santo But they sell out like judas. That's the make pero ellos se venden como judas ese es el manufacturado Some of them are highly talented people. algunos son gente muy talentosa

pero cuando ustedes vean a este individuo, al manufacturado que se aferra, ¿ven? Ese es el Judas, ese es él. Like Como grandes talentos. Here, really it, anyhow, so voy a mencionar nombres aquí, lo cual realmente no debo hacer, pero de todos modos los voy a mencionar para que ustedes lo sepan. Like Elvis Presley. Red Foley Ernie Ford, Pat Boone. Como Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone. Elvis Presley, un pentecostal. Pat Boone, de la Iglesia de Cristo. Red Foley, un diácono en la Iglesia de Cristo. Y creo que Ernest Ford es un metodista.

engañando al mundo. ¿Qué ¿Y qué ganan con eso? Judas ganó 30 piezas de plata. Elvis una flota de Cadillacs y 100 o oh, 250 millones de dólares, o oh, millones de dólares por sus discos y esas cosas. Pat Boone, and the rest of Pat Boone y los demás. It's a make believe it's a front. That their life crews out, that isn't right. That's right. No me interesa qué iglesia pertenece ni todo lo demás. Eso es hipocresía. Es una cosa fingida. Eso solo es una máscara, lo cual sus vidas prueban que eso no es lo correcto. Es cierto. Then there are those with the talents that is great organizers, worldly wisdom. Luego hay aquellos con talentos de grandes organizadores en la sabiduría mundana. They preach the gospel, claim to. Smart man, intellectuals. Ellos predican el Evangelio, o oh, eso reclaman, hombres inteligentes, intelectuales. Escuchen, un hombre que es entrenado en ese campo, él no es un predicador, es más bien un conferencista. That's what's trouble today. We have lectures. Ese es el gran problema de hoy. Tenemos conferencistas. Jesus never said, Go and train to do this. Jesús nunca dijo: vayan y entrénense para hacer esto. Él dijo: vayan a predicar el Evangelio y estas señales seguirán la predicación. Ven, ven. Eso no es instruir a un conferencista que puede pararse y, oh, vaya, colocar allí cosas floreadas, hacerlo sentir como que uno está en la presencia de un arcángel. Eso no es. Teniendo apariencias de piedad, ven ustedes. Ese es un conferencista, no el Espíritu Santo en acción. Some un hombrecito que ni sabe el ABC, quizá venga con el poder de la fe con la palabra y hacer al Espíritu Santo obrar cosas de lo cual aquel hombre no conoce y que él niega. ¿Ven? Yes, they're they're allí lo tienen personas extraordinarias sí señor entonces son organizadores son prósperos exitosos inteligentes en la sabiduría mundana. exactamente igual como Satanás lo hizo con eva aquella pequeña mujer indefensa.

And they still do the same thing today. y hoy todavía están haciendo lo mismo the of this world is to God. Yes, sir. la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios sí señor no señor oh hermano exactamente lo mismo por lo cual se vendieron los fariseos y lo cual hicieron ven por la sabiduría que poseen. No obstante niegan la plenitud de la palabra de Dios cuando les ha sido correctamente probada y ha sido vindicada para ellos. Aún intentan encontrar algo y creen que es un truco. Not in their mind. They can't it. Ellos no están convencidos en sus mentes.

Es por eso, de no haber sido por la gracia de Dios, todas mis evasivas hubieran sido descubiertas si las tuviera. ¿Ven? Es la gracia de Dios, pues no hay evasivas en la palabra de Dios, solo el evangelio puro. I've always said anybody if you see me teach or do anything it's not exactly with the word of God, you come tell me. Siempre le he dicho a cualquiera: si usted me va enseñando o haciendo algo que no esté exactamente con la palabra de Dios, venga y dígamelo. Here's the thing, the that you're to find. Aquí está lo que cubre las fallas que ustedes andan buscando. No Solo pongan la mirada en eso y ustedes no verán fallas, porque no hay fallas. I Judas he found one. Ahora recuerden, Judas creyó que encontró una. That he found one. Este otro individuo creyó que él había encontrado una. They they it, it Muchas veces ellos piensan que la encuentran, pero luego se prueba que no es así. Make Esos son los manufacturados, hipócritas. Pero so 99 y 9 están al 95% en la palabra, Eva también, pero 99 con 9 décimas, y fue en esa décima la que causó toda muerte y tristeza. Esa es una cosa que condena a la organización y a lo demás, porque ellos no toman toda la palabra de Dios. That's the Esos son los manufacturados. Hallamos que siempre ha sido así, pero niegan la verdadera palabra vindicada. These are always in each generation. Estos siempre han estado en cada generación. We find on, and also very religious. Los encontramos a cada paso y también son muy religiosos. Ahora ya casi estoy para terminar porque ya me he tomado otra media hora. Nos damos cuenta que Jesús nos ha advertido de estos postreros días y esta clase de personas, de que ellos serían tan semejantes a lo verdadero que hasta engañarían absolutamente a los mismos escogidos. ¿Qué es eso? Es The, the people that go so far up. Cuáles son? Esos son los judas, la, la gente que alcanza tal altura. Miren, ellos ellos incluso pueden llorar, gritar, reclamar, echar fuera demonios de todo, y luego se dan la vuelta y niegan la palabra. Exactamente. They have a of they're, they're, they're almost... Ellos tienen una apariencia de piedad. Ellos, ellos, ellos casi... Fíjense hasta dónde llegó Judas. Judas into the up to the place of el espíritu de Judas subió a las alturas del Evangelio, hasta el lugar de Pentecostés. But when

y ese espíritu puede vivir en esas denominaciones hasta que llega esa verdad luego ella se echa para atrás como el espíritu que está sobre ellos que precursó la venida de ellos así como juan precursó la venida de jesús Ahora usted dice jesús dijo que serían muy semejantes Ahora, elected that's the kind that has their name on the book from the foundation that all the word of life Escogidos, esa es la clase que ha tenido su nombre en el libro desde la fundación de la vida, que creen, o desde la fundación del mundo, que creen toda la palabra de vida. That's the Esos son los escogidos. Ahora vigilen estas personas. Um, I, I, I a y digo esto con reverencia y respeto, con el amor de Dios. Si no es así, yo, yo, yo mismo necesito un llamado al altar. Notice. Jesus said they would deceive the very elected. Fíjense, Jesús dijo que engañarían a los mismos escogidos. Ahora, esos no serían los metodistas, esos no serían los bautistas. Para empezar sabemos que ellos son incrédulos. But it's Pentecostals organization that Sino que es la organización de los pentecostales que se hicieron parte de esa denominación trazaron sus líneas sin la palabra y trazaron una línea y establecieron su propia organización y la acercaron dejando por fuera la palabra. They would ellos engañarían a los propios escogidos por su semejanza tan perfecta. They cry, they shout, they Dicen, ellos lloran, claman, saltan, ellos reclaman tener servicios de sanidad. So did so did Así también con Judas y con todos los demás. Out, and and Cuando ellos salieron, regresaron regocijándose y todo

el tribunal estaba listo y los libros fueron abiertos de los malvados. Y luego otro libro, que es el libro de la vida, este fue abierto. Y allí estaba la novia para juzgar eso. ¿Ven? ¿Ven? Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eso significa las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Be the ones that be separated. Vean, la gente que murió en el pasado nunca tuvo la oportunidad. Esos son los que serán separados. But now notice, the very Watch that group. Pero ahora fíjense, engañarán a los propios escogidos. Vigile a ese grupo. Ese es aquel grupo que sigue de cerca. Sí, hermano. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Y en el corazón uno ve el por qué lo están usando a uno. In lo invitan a uno a su iglesia, ¿con qué fin? Para traer una multitud, para desangrarlos de todo el dinero que más puedan. But I know it. Mm. ¿Piensan ustedes que no sé eso? Tal vez ellos piensan que yo no lo sé, pero sí lo sé. Jesus, no, from the who was the Amen. Amen. Jesús sabía desde el principio quién era el engañador. ¿Pero qué hizo? Él solo esperó hasta ese tiempo. Eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Esperar hasta ese tiempo. Don't move in Wait till that no se mueva usted por su propia cuenta, espere hasta ese momento. Having a go right along. That's that group. Teniendo apa apariencia y van allí a la par. Ese es aquel grupo engañoso. Vigilia es engañador, a ese grupo allí no al no al creyente, no al incrédulo, sino a ese manufacturado. Oh, my. What are they doing? Oh, hermano, ¿qué están haciendo? Just weeding along until they think they can find something. Pulling every penny that they can out of the people. They piling it up in these great big organizations which are absolutely against and they know it. Yeah, they know it. Se entrelazan allí como la cizaña. Hasta que piensan que pueden encontrar algo, sacándole a la gente cada centavo que más puedan, ¿ven? Y luego amontonándolo en estas grandes organizaciones, las cuales están en completa oposición. Y ellos lo saben. ¿Ven? Ellos lo saben. To y no importa lo que uno diga, ellos siempre han prevenido a su gente antes de que uno llegue. No oigan eso.

Dijo, cuando le deja la unción, dijo, no vayan ustedes a creer su enseñanza porque está errada. It, room, y él no sabía. Estando yo en mi habitación, el Señor me lo reveló. And I right down there, many of there. Y fui directamente allí, y muchos de ustedes estaban allí. Said, like word... Y dije, ¿por qué habría de decir un hombre una cosa como esa? Cuando la palabra... Ahora fíjense, yo nunca dije que era profeta, él lo dijo. Y el profeta, la palabra profeta, vidente en el antiguo testamento, eh, ahora la versión en el inglés de profeta significa un predicador.

Y que un individuo diga que un hombre es un profeta y luego diga que su enseñanza no es correcta. Si sí, ese no es un engaño para sacarle el dinero a la gente, entonces, ¿qué será? La hora está cerca cuando esa cosa será expuesta, seguro. Just a Pero es esa clase, ese, ese manufacturado que le da uno una palmadita en la espalda y le dice, hermano, igual como Judas. Pero recuerden, él ya sabía desde el principio, él aún lo sabe, sí señor. Remember all these listening to this tape too. That's right. You're in one of them classes. That's exactly right. Recuérdenlo también todos aquellos que están escuchando esta cinta. Eso es verdad. Ustedes están en una de esas clases. Eso es exactamente la verdad. To ya vamos a terminar. Person here, person to tape, toda persona que está aquí presente, toda persona que escuche esta cinta. And even y aunque algún día yo tenga que partir de este mundo, estas cintas aún vivirán. Esa es la verdad. ¿Ven? And you're one of these y ustedes están dentro de una de estas clases. You've got to be in one of them. Ustedes tienen que estar en una de ellas. Eso es exacto. No pueden escapar de eso. Ustedes están dentro de una de estas clases. ¿Y ahora qué?

¿Hubiera usted creído el mensaje de Moisés después de haber sido probado y vindicado por Dios? ¿O oh, right. oh, si hubiera ido usted con Coré y Datán y los demás que decían, tú no eres el único hombre santo, hay otros que pueden también hacer estas cosas que tú haces, ven? Have to be one, and you are usted tendría que ser alguno y usted lo es en esta noche.

¿Hubiera permanecido usted con Elías, aquel hombre parado solo llamado un cascarrabias, un hombre que había perdido la razón? ¿Y parado en la cima de algún cerro con su cabeza brillando allá bajo el sol, con un palo torcido en la mano y que los pájaros lo alimentaban? ¿Ajá. ¿Algún cascarrabias? O oh, oh, si hubiera quedado usted con los sacerdotes y todos esos allá con Jezabel y con el resto de esas mujeres vestidas a la moda. As as y Elías parado allá, regañándolas tan duro como podía. What part would you your wife to? ¿A qué lugar hubiera llevado usted a su esposa? Just think, just Solo piénselo. Solo imagínese usted mismo en esta noche. En los días de Jesús, ¿hubiera usted permanecido con este muchacho que no tenía credenciales? He had no denomination affiliations. Él no tenía afiliaciones denominacionales. Le preguntaban: ¿De qué escuela vienes? No te tenemos aquí en nuestro registro. ¿Cómo consigues esta sabiduría? ¿Cómo has aprendido si nosotros no te hemos enseñado estas cosas? What school did you come ¿De cuál escuela vienes? Are you methodist, or Baptist? ¿Eres metodista, presbiteriano o bautista? He was none of it. That's right. Él no era nada de eso. Es correcto. He was the word. That's exactly right, brother. Él era la palabra. Eso es exactamente correcto, hermano. The, or would you have with the of the ¿Usted, o oh, si hubiera puesto usted del lado de los fariseos con la creencia moderna del anciano sacerdote humilde que aparentaba ser tan bondadoso y amable y con la organización que se levantó desde el concilio de Nicea, o desde que la organizó Lutero. Or, what, what ¿O en cuál, en cuál grupo se hubiera encontrado usted? ¿Hubiera estado usted en el, con cuál grupo hubiera estado usted? The si hubiera parado usted con la palabra al verla vindicada y probada ante usted, de que era el mensaje del día, ¿o hubiera usted tomado la posición de la iglesia? I just picture yourself tonight. Ahora solo imagínense usted mismo en esta noche. Would you ¿Hubiera estado usted con los apóstoles cuando ellos vieron a Jesús y todas estas cosas misteriosas, cuando él clamó tan fuerte contra esos predicadores y dijo, ustedes son un nido de víboras? Them honest old preachers esos ancianos predicadores, sinceros, que estudiaban esa palabra. Les dijo, ustedes no son más que una cueva de ladrones, y ustedes, ustedes están llenos de huesos de muertos, ustedes no son más que paredes blanqueadas. ¿Ven? Generación de víboras. Would you have stood with a ¿Hubiera permanecido usted con un hombre de cabeza caliente como ese, quien se paró allá y reprendió destrozando? Dijo, ¿cuál de ustedes puede acusarme a mí de pecado si yo no hago lo que el Padre me ha dicho? Ellos dijeron, no presten oído. Ese hombre tiene un espíritu maligno, está loco, él está demente, él, él tiene un espíritu del diablo. ¿Ven? Ahora, ¿cómo él hace eso? Ese es un espíritu de adivino que tiene, uno lo sabe. ¿Qué es él? Su madre lo concibió antes de casarse con su esposo. ¿Ven? ¿Ven?

When you see the son of cuando viereis al hijo del hombre descendiendo de arriba de donde vino, ¿ven? Esa fue su escuela. Pero si hubiera quedado usted con los apóstoles al lado de un hombre como ese cuando llegó el enfrentamiento? Or would you actually have walked off with of the seven and said well, we'll go on back to our church? If that's the way you're going to teach, o oh, realmente si hubiera marchado usted con los 70 y dicho, pues, nos regresaremos a nuestra iglesia si así es como vas a enseñar. Diciendo, que tú eres el hijo del hombre. Cuando, después de todo, ¿quién eres tú? ¿Qué eres? Un hombre igual que yo. Yo comí contigo. Y ahora quieres decir que eres algo

¿Hubiera usted subido con ellos? ¿O si hubiera usted marchado con los setenta? ¿O si hubiera ido usted con los apóstoles y Cristo? Cuando San Martín trató de llevar a cabo el bautismo en el nombre de Jesucristo en la iglesia. Cuando intentó seguir aferrado a las señales y maravillas y a esas cosas. Y que la Iglesia Católica condenó al hombre y ni siquiera lo reconoció para nada y lo echaron. ¿Hubiera usted permanecido al lado del credo católico o si hubiera parado con San Martín? all these kind of images of, of dead people and worship them worship them images and so forth when he refused the dogmas that was added he said let the word be truth cuando él se negó a poner todas estas clases de imágenes de, de personas muertas y a adorarlas a adorar esas imágenes y todo eso cuando él rehusó los dogmas que fueron agregados él dijo que la palabra sea la verdad God dedicated him the great signs and wonders and what he foretold happened entonces Dios lo indicó con grandes señales y maravillas y lo que él predijo llegó a suceder. Y en todo lo que hizo el caminó en el espíritu de Dios y lo comprobó y ninguno de esos sacerdotes ni nadie pudo hacer nada al respecto. ¿Hubiera escogido usted su lado y andado con San Martín? O, si hubiera ido usted con el credo católico. Ahora, la palabra, ahora la palabra de Dios o los dogmas de la iglesia están ante ustedes. ¿Podrán ustedes recibir y aceptar los dogmas de la iglesia o recibir lo que dice la palabra? Recuerden, en todas las edades ha sido igual como es ahora mismo. Siempre hay una creencia popular entre el pueblo y siempre, pueblo, y siempre ha sido tan solo un poquito contraria a la verdadera palabra. Recuerden, nunca ha sido simplemente negarla abiertamente.

Ellos la toman toda, menos solo una cosita. Quizás sea lo de ir a la pila bautismal. Podría ser otra cosa. Uno tiene que aceptarla toda, tal como está aquí. ¿Ven? Tal como ha sido dicho aquí. Puede hacer que le cause volver a repetir algunas de las primeras obras, pero será solo como lo dice la palabra. This has been trick since he Esta ha sido la trampa de Satanás desde cuando primero la usó con Eva, descreer solo una partecita de la palabra y siempre separa a estas tres clases de personas. La palabra separa a estas personas En cada edad ha sido de esa manera been, been En cada edad que ha habido, ha sido de esa manera cuando Dios envía algo a la escena y que claramente lo identifica como su palabra. Then there are those that that claim to be believers and they are entonces están aquellos que siguen que reclaman ser creyentes y lo son there are those that wouldn't turn back they believe the word as long as to in word they believe it están aquellos que por ninguna razón vuelven atrás ellos creen la palabra siempre y cuando uno permanezca en la palabra ellos la creen but when it comes a little contrary oh mama's god denifies for what they believe they say well i don't know about that pero cuando eso viene un poco contrario a lo que creen, sin importar cuánto lo identifique Dios, ellos dicen: bueno, yo, yo, yo no estoy seguro de eso. Ese es el incrédulo. Say, ¿O seguirá usted hasta ver que tiene la oportunidad de decir: ajá, aquí lo tienen? un Judas que le enterrará el cuchillo a alguien por la espalda, como lo hizo aquel. I know that it would come out sooner or later. There you are. <laughs> Yo sabía que tarde o temprano eso iba a salir. Allí lo tienen. That's the make believer. He es el manufacturado. Every, every bit of it. We see it in the Bible. Todo, cada parte de eso lo vemos en la Biblia. A little boy one time down here in Kentucky, raised way up in the mountains, he it... Un muchachito en una ocasión acá en Kentucky, criado bien adentro en las montañas, él, él nunca había estado en donde había un espejo. Had tree, Tenían un pedacito clavado en un árbol, pero él nunca se había visto. He here to to él vino a la ciudad de Louisville, según cuentan, y se quedó con la hermana de su madre. Y ella vivía en una de esas casas elegantes, en una casa estilo antiguo. Cuando entraron en una de las, las alcobas que tenía una, una puerta con un espejo a lo largo, de arriba hasta abajo sobre la puerta, ¿ven? And when the the house, he y cuando el pequeño comenzó a correr por la casa, él se detuvo. Little Johnny saw a little Johnny. Hmm? Juanito vio a Juanito, ¿ven? And he scratched his head. And little Johnny in the mirror scratched his head. Y él se rascó la cabeza y Juanito en el espejo se rascó la cabeza. He laughed. And little Johnny in the mirror laughed. Él se rió y Juanito en el espejo se rió. He jumped up and down. And little Johnny jumped up and down in the mirror. See? ¿sí? Él brincó y Juanito en el espejo brincó, ¿ven? He walked up real close and saw little boy he could play with. So I walked up. Él se arrimó allí cerca. Pensó que era otro niño con el cual podría jugar. Entonces se acercó allí. Directamente le dio un golpecito al vidrio. Él se dio media vuelta y sus padres lo estaban observando. Él dijo, mamá, ese soy yo. Ahora...

mire ahora en el espejo de la palabra de dios en las otras edades y vea con cuál de estos tres grupos estaría usted identificado ahora solo piense si usted hubiera vivido en los días de noé, si usted hubiera vivido en los días de Moisés, si usted hubiera vivido en los días de Jesús o en una de ellas, cualquiera que fuera, piense simplemente con cuál grupo se hubiera identificado usted. Medite en eso esta noche. Entonces, en cuanto a ahora mismo, ahora solo piénselo. Esto es profundo y no lo vaya a pasar por alto. Your su condición presente ahora mismo le prueba con cuál grupo se hubiera asociado usted allá en aquel entonces ah your own judges prove's what you are ahora ustedes son sus propios jueces eso prueba lo que son reverend minister what group would you have been with

esa declaración, usted nunca había oído algo así. El Hijo del Hombre, ¿qué diréis si él subiere al cielo de donde vino? Y usted pudo haber dicho, pero yo sé dónde nació él, conozco a su papá, conozco a su mamá, y ahora nos dice que él va a subir al mismo lugar de donde vino. Eso hubiera sido demasiado para usted. ¿No es así, señor? Hubiera sido un poquito demasiado para usted. Usted no hubiera podido digerir eso. Maybe it's the same thing today. Tal vez sea igual hoy. Entonces mire en el espejo de la palabra de Dios y vea dónde está parado usted. Oh, deceiver of man. You never do that. oh, engañador de hombres. Nunca vaya usted a hacer eso. Look, Mire, usted se encuentra en una de estas clases. Right in hey. En su condición actual, ahora mismo, en su modo de pensar actual, lo cual ustedes aquí en esta audiencia visible, y ustedes que estarán en la audiencia no visible a través de esta cinta, la condición actual de su mente, después de oír esta cinta, les prueba a ustedes en cuál clase se encuentran. Walk or shut that tape off. Eso les dice exactamente en dónde están. Si usted es un creyente en la palabra y se quedará con ella, o si usted se marcharía, o si apagaría esa cinta. ¿Ven? Mm. Right. Eso lo demuestra, por lo que usted esté haciendo. Usted no lo quiere escuchar y la apaga diciendo, no quiero escuchar eso, ese, ese es aquel incrédulo. ¿Ven? Usted no se detendrá para examinar y ver si es verdad o no. ¿Ven?

Y hacerleales a eso y a obedecer la palabra, porque él es la palabra. ¿Lo creen ustedes? Let us, let us vamos, vamos a orar. Dear Heavenly Father, how hard it is at times to say these things and know that perhaps tens of thousands of people will hear this or the tape as they go out across the country and around the world. Amado Padre Celestial, qué difícil es a veces decir estas cosas y saber que quizás decenas de millares de personas oirán esto por medio de la cinta a medida que salen por el país y alrededor por el mundo. But dear Lord, it is true. It's so true. No obstante, amado Dios, es la verdad, esto es muy cierto. Yo oro, Señor. Primero limpia mi corazón. Oh Señor, pruébame, examíname. Just look down upon me, Lord. I'm weak, I, I, I'm I'm tired, I'm I'm worn out. Solo fija tus ojos en mí, Señor. Soy débil, yo yo estoy estoy cansado, estoy, estoy agotado. My throat is husky, my my, my lips are, are 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 parched like it. and my body's wearing down, I'm getting old. Tengo la garganta ronca, mis, mi, mis labios están, están algo quebrajados y, y mi cuerpo se está gastando, estoy envejeciendo. Y ya no habrá muchas ocasiones más, Señor, quizás. No muchas salidas del sol para, para cuando yo, yo esté partiendo. Y entonces, examina examíname ahora, Padre. Y si, si hay algo que yo esté haciendo mal y no lo sé, tú, tú solo revélamelo, Señor. Tú muéstrame, yo, yo estoy dispuesto ahora a corregirlo todo. Me miro a mí mismo allá en el espejo de la palabra de Dios. Where do I stand? ¿Dónde me encuentro yo? Do I see my image reflecting Jesus Christ? ¿Veré mi imagen reflejando a Jesucristo? Is that the person I see in the glass? ¿Será esa la persona que veo reflejada en el espejo? ¿Vería uno de los creyentes del Antiguo Testamento o quizás de los creyentes del Nuevo Testamento? Do I see a make ¿Veré yo un manufacturado?

Señor, si es así, solo solo límpiame, Señor. Permite que mi corazón sea limpio y puro. siendo que esta es mi vida, Señor. Yo ella yo quiero que sea correcta. No hay por qué hacer esto a medias si hay una manera de lograr esto completamente. I, I want it fixed right, yo, yo quiero que sea arreglado correctamente, padre. Not only that, but I'd be leading men wrong and women wrong, and the people that I love and loves me, then I, I'd be wrong. No solamente eso, sino que yo estaría guiando mal a los hombres y equivocadamente a las mujeres y a la gente que amo y que me ama. Entonces, yo estaría equivocado. Father, if there be anything, if I thought tonight that any denominational church was right or the councilor churches was right, If the majority of the people were right. Y padre, si existiera algo, si en esta noche yo pensara que alguna iglesia denominacional estuviera en lo correcto, o que el concilio de iglesias estuviera correcto, o que la mayoría de la gente tuviera la razón. Lord God, help me to be man Señor Dios, Ayúdame a ser suficientemente hombre y ser lo suficiente cristiano para admitir mi error y pararme aquí y enviar a estas personas hacia donde yo crea que estuviera lo correcto. Me. Let me look and see. Límpiame, permíteme escudriñar y ver. Pero cuando se trata de esas cosas, Señor, hasta donde yo alcanzo a verlo, tienen esas apariencias y niegan la palabra y uno se lo puede decir y sin embargo dicen pues eso no importa eso pues Dios no requiere eso ahora Lord, I that you are the same Jesus. Señor yo creo que tú eres el mismo Jesús eres el mismo Dios que siempre lo has sido aún eres Dios y no cambias yo creo que esta Biblia es tu palabra, y yo creo que tú y tu palabra son lo mismo. Y oro, Dios, que nos des de tu Espíritu Santo para vivificar la palabra, para darnos el poder vivificante. Que algún día cuando la vida llegue a su fin y hayas terminado con nosotros, que entonces seamos vivificados y ascendamos al cielo en donde estábamos, en los pensamientos de Dios antes de la fundación del mundo. God grant it. Dios concédelo. Forgive our sins, Father. Perdona nuestros pecados, Padre.

Oro por la limpieza de sus corazones, que tú los limpies, Señor. I, I yo yo no quiero verlos perdidos. God, you'll, you'll won't, won't right Dios oró para que tú tú nos ayudes a entender que un mal no no corrige otro mal. Right. Solo hay una manera de hacerlo. Esa es apartando ambos males y corregir la cosa. Pray, Father, us, y oro, Padre, que nos concedas eso por Jesucristo nuestro Señor. Con nuestros rostros inclinados, nuestros corazones inclinados, y quiero que se detengan ahora solo por unos minutos. Cuando yo vi la visión del infierno siendo un, un muchachito, los horrores allí. Bueno, quizás esté errado en esto. Tal vez haya sido solo una premonición. Es posible. No lo sé. Pareció que estuve en un lugar. Era tan natural. Después, no hace mucho fue cuando vi el lugar de los benditos. Cuando yo estaba en la región de los perdidos, grité, oh Dios, nunca permitas que una persona venga aquí. No se puede, no hay lengua que les pueda describir los horrores allí. No hay manera en que yo pudiera contarles. Uh, if you believe that there is a burning hell full of fire and brimstone that would be a a cool shady green pasture to the side of what the horrors of this lost condition was in and the misery that it is, is associated that place Si ustedes creen que existe un infierno ardiente lleno de fuego y azufre ese sería un, un refrescante prado verde al lado de los horrores de esta condición perdida y de la miseria que está Está asociada con ese lugar. I still the place of the How y si yo tratara de hablarles de cosas mucho más allá del entendimiento de un humano, aún no podría describir el lugar de los benditos, de lo lleno de paz. Never to die, never to be old, never to be sick, always to be young, always to be healthy, never to die eternal life. And the of youth and no sin or else. Para jamás morir, jamás envejecer, jamás estar enfermo, siendo jóvenes para siempre, saludables siempre y para jamás morir vida eterna, en la bendita juventud y sin pecado ni ninguna otra cosa. Oh, there's just no way to describe it. oh sencillamente no hay manera de describir de, de eso. Even the Saint Paul, he said, eye has not seen, ear has not heard, or has it even entered the hearts of men? You can't even understand it. There's no way to explain it. What God has for them in store that love Him. Aun San Pablo, él dijo cosas que ojo no vio ni oreja oyó ni han subido en corazón de hombre. Uno ni siquiera puede entender eso. No hay manera de explicarlo. Lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. And now, as this is surely true, both here and the invisible audience. Y ahora, siendo que esto es realmente la verdad, para los que están aquí en la congregación no visible, nosotros estamos identificados aquí en esta noche, en una de estas clases. O somos creyentes genuinos. Test it with the word. Examinen eso con la palabra. Si la palabra dice cierta cosa,

si no están, si ustedes no están en esa clase creyente, ¿podría yo ofrecer ahora solo una oración por usted para que entre en ese grupo creyente? ¿Y le mostrarían ustedes eso a Dios con sus rostros inclinados, con sus corazones inclinados, sus ojos cerrados y delante de Dios? a veces las personas se sienten un poco temerosas ustedes saben de levantar las manos temerosos que el vecino pues no deben sentirse de esa manera sino que ellos ellos deben estar dispuestos a permanecer de pie y decir yo yo estoy equivocado estoy equivocado el que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Ven. What is sin? Unbelief. Unbelief in what? The word. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Incredulidad en qué? La palabra. Now, if you are not in that class, these things that, that you see in the Bible that you just simply in, in your in, in your your intellectuals, you, you can't see it. Ahora, si usted no está en esa clase y hay cosas que, que usted ve en la Biblia, que usted sencillamente no en, en su, en, en su, en su intelecto, usted no las puede ver. You just you know the Bible says so, but you just you can't understand it, and yet you want to. Usted solo. Usted sabe que la Biblia lo dice, pero usted sencillamente, usted no puede entenderlo y sin embargo está dispuesto. Say, Diga, Dios, dame el entendimiento, yo te obedeceré. Would you raise your Levantaría la mano y diría, recuérdeme mientras oramos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, qué bien. ¿Ven? Realmente piénselo. Habrá algo en la Biblia que yo yo francamente que yo francamente no sé. Yo yo temo encontrarme en una de esas otras categorías. Maybe I'm going to find with the that I... quizás me encontraré con los setenta

yo no lo entiendo, yo quiero entenderlo. Yo yo quiero creerlo. God help my y Dios, ayúdame con mi incredulidad. I, I want to be part of it. Yo yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser partícipe de la palabra. Quiero que ella more en mí. Si usted abide en mí y mi palabra abide en ask what you will. St. John 15. Si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid lo que queráis. San Juan 15. We know that's true. Sabemos que eso es verdad. Look, if ye abide, not in and out, in and out, but if ye abide in me, and he is the word, and it abides in you, then just ask what you will, and it shall be given unto you. You shall have it. Miren, si permanecéis... No es entrando y saliendo, entrando y saliendo, sino si permanecéis en mí, y Él es la palabra, y ella permanece en vosotros, entonces pedid lo que queréis y os será hecho, vosotros lo tendréis. Him death to life. El que recibe mis palabras y cree al que me ha enviado ha pasado de muerte a vida. Pero ¿puedes recibir la palabra primero? Pero, ¿podrá usted primeramente recibir la Palabra? ¿Puede usted recibir la Palabra, la Palabra completa, la plenitud de Cristo? Is the word. He is the word Cristo es la Palabra ungida. Él es la Palabra ungida. Cristo

es el Espíritu Santo en los últimos días, para hacer brillar las luces de la tarde, restaurando de nuevo la fe que ha sido pisoteada a través de las denominaciones. The and back to the the Condenando a las denominaciones y regresando a la fe original con la fe original de la Biblia. La Biblia original creyéndole toda palabra, no agregándole y haciéndola decir esto y decir aquello, solo háblela así como está dicha, y usted querrá creerla de esa manera. Manos, decir, ¿Habrá alguno que en ningún momento haya levantado las manos, que le gustaría levantar las manos y decir, Dios, acuérdate de mí? Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, jovencita. Dios la bendiga a usted. A usted. Muy bien. Dios te bendiga, pequeñito. Dios le bendiga a mi hermana. Yo lo quiero a él. Y que Dios le bendiga, hermana, acá a mi derecha. Y le bendiga a usted allá atrás. I want and God bless you, young man. And you, sister, over here. Yo quiero, y Dios le bendiga, joven, y a usted, hermana, por acá. A usted, hermano, por este otro lado. El Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted allá atrás. Just remember me, Lord. Solo acuérdate de mí, Señor. Ahora recuerden, ustedes no están levantando sus manos para mí, es para Él. Ahora mismo, directamente frente a mí, allá atrás, el señor ve su mano, aun si se me pasa, él la ve. He knows your heart. He knows what's pulsating there. Él conoce su corazón, él sabe lo que late allí. Él conoce su objetivo, él conoce cuál es su motivo hacia ese objetivo. God bless you, brother dios le bendiga, hermano. someone else. i want to believe all the words. alguien más. yo quiero creer toda la palabra. god bless you. god bless you. help me, lord, help me. the lord seize your hands. yes, sir, that's it. dios le bendiga. muy bien, dios le bendiga. ayúdame, señor. ayúdame. el señor ve sus manos. sí, Señor, así es. there's things that I, i can't understand. I, i don't want to be an unbeliever. no, i don't understand them. i want to believe it anyhow. Hay cosas que yo yo no puedo entender. Yo yo no quiero ser un incrédulo, aunque no las entiendo, quiero creerlas de todas maneras. Estoy dispuesto a decir, Señor Dios, heme aquí. Yo quiero creer. Ayúdame con mi incredulidad, Señor. God be with you. God bless you. Many many hands are up and still going up. Dios le acompañe, Dios le bendiga. Muchas, muchas manos están alzadas y aún continúan subiendo. Say, Bams, Usted dirá, hermano Brannan, ¿ayuda en algo eso? Levante su mano una sola vez con un verdadero objetivo sincero y correcto y vea cómo se siente al hacerlo.

In a, in a message, just maybe trying to think that someday some little flaw will show up. No permitas que yo siga en un, en un mensaje, solo pensando que algún día una fallita surgirá. Oh, God, not me. Let me stay right with thy word, see? Oh, Dios, no yo. Permíteme quedarme correctamente con tu palabra, ven? Or maybe I'd be an unbeliever that just simply thinks, well, if, if, well, why don't the rest of them say so, see?

yo veo la palabra de Dios para la hora. Yo veo a Dios en ella. Y Señor, hazme parte de esa palabra. Hazme parte de ella. Yo quiero ser parte de ella. Lord bless you. El Señor les bendiga. Now let us pray. Ahora vamos a orar. Y toda persona, ore usted por, por sí mismo. Y yo voy a orar por ustedes. Yo. Know, Saben, un día vamos a... no vamos a estar juntos aquí, tal vez por un tiempo. Algunos seremos llevados y no estaremos juntos. Hay muchos de nosotros aquí los cuales estamos envejeciendo.

Usted dice, bueno, un poco antes de morir, si sí puedo verlo. No, no haga eso. Puede ser que para ese tiempo usted ni esté en sus cabales. You might be you get home in an usted podría morir antes de llegar a su casa en un accidente. Podría morir de un ataque al corazón. Nosotros no sabemos lo que sucederá. Solo Dios controla eso. Yo confío que no sucederá así. Yes, God bless. Estoy viendo personas, aún en la parte de afuera, levantando las manos por la ventana. ¿Ven? Sí, Dios bendiga. Yo, yo quiero, yo quiero estar correctamente. Yo, 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 yo quiero estar correctamente. Y ahora, it right now. ahora. Right now y ahora arreglemos eso ahora mismo en este momento. just so you can settle it for one time if from your bottom of your heart if you sincerely say lord jesus no matter what it is or what anyone else says your word will be first in my life. usted puede arreglarlo de una vez y desde lo profundo de su corazón si en sinceridad usted dice señor jesús no importa lo que sea o lo que otro diga, tu palabra será primera en mi vida. Yo así lo deseo en mi vida. Tú eres la palabra. La Biblia lo dijo y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo sé que los credos y los dogmas que se le han inyectado han convertido eso en un montón de hipocresía. Lord, that, Señor, límpiame de tal cosa y permítame ser completamente tuyo. Yo alzo mis manos a ti, elevo mi corazón a ti, mi voz a ti, mi oración a ti. Dios, sé misericordioso conmigo.

sino que simplemente al atardecer de un paseo y me vaya a casa con Él. Pero Dios, creo que No obstante, Dios, si sí, creo que eso va a suceder, porque sé que habrá un rapto en el último día y la obra será cortada. Y Padre, así dice nuestro calendario, 36 más years y el trabajo será terminado. Y tendrás que venir algún tiempo dentro de eso Or there'll be no flesh saved. Y padre, según dice nuestro calendario, treinta y seis años más y el trabajo habrá concluido, y tú tendrás que venir en algún momento dentro de ese tiempo, o ninguna carne será salva. And then we're told by the chronologists and the, and the people who search such things that we are absolutely advanced many, many years from that many years. Y entonces nos es dicho por los cronólogos y las, las personas que escudriñan tales cosas que estamos absolutamente muchos, muchos años más allá, adelantados por muchos años. Ellos nos indican por los calendarios que estamos mucho más avanzados de lo que dice allí. Quizás nos queden solamente unos 15 o 20 años. Yo no sé, padre but i know, even according to our calendar, we're almost there. Pero sí sé, aun de acuerdo a sea where there cannot be any hope left, lord. veo, como es que no puede haber esperanza, señor. there's coming a. if they ever start turning those bombs loose on each other, lord, there, there, there'll be no battlefront. Se si aproxima un si ellos comienzan a lanzarse esas bombas el uno sobre el otro, Señor, no 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 habrá ningún frente de batalla. They will destroy one another. Ellos, ellos se destruirán el uno al otro. Y Señor, eso está esperando allí, y aún la Biblia dice que los cielos enteros y la tierra arderán. God. I see the hour appearing. Dios, yo veo esa hora llegando. I think of the assassination of the president, and then see that other evil man come in without letting the man have a trial and shot him down in cold blooded murder. Oh God, one's as guilty as the other. They have no right to do that. Oh Dios, uno es tan culpable como el otro. No tienen derecho de hacer eso. Evil. In our own nation, supposed to be a Christian nation. What a poor example we are, Lord, of Christians. Yeah. Forgive us, Lord, of our sins. La maldad en nuestra propia nación que se supone debe ser una nación cristiana. Qué tan pobre ejemplo somos, Señor, de cristianos. Perdónanos, Señor, de nuestros pecados. Help us, oh God ayúdanos oh Dios especialmente a tu iglesia a aquellos que están bautizados en ese cuerpo Místico de Cristo Which it's a spirit that quicken, you said. lo cual es el espíritu que vivifica dijiste tú y así como el hijo del hombre ascendió así su cuerpo ascenderá. Y Él es la cabeza su iglesia es el cuerpo. Oh, God, it's the head that the body. oh Dios es la cabeza que guía al cuerpo. Permite que el liderazgo de la palabra guíe al cuerpo de Cristo. And may I be part of that body, Lord? Y permite que yo sea parte de ese cuerpo Señor.

aquí haciendo lo mejor que puedo con perdona mis errores endebles señor you'll, you'll oro para que tú que tú me concedas fortaleza para que yo pueda hacerlo de una manera más clara para la gente ahora acompáñanos aquí en el tabernáculo esta noche these, Lord, fija tus ojos sobre esto señor aquellos que han levantado las manos en el tabernáculo Search me O oh Lord and try me if there be any wrong in me cleanse me father Great Escudriña oh Señor y pruébame y si en mí hay algún mal limpiame padre concédelo cleanse this church cleanse us all oh Lord that the word will be made flesh among us and be made known to the world in this day Limpia esta iglesia

Para la salvación de nuestras almas, en el nombre de Jesucristo. Concédelo, Señor. Que el poder de Dios venga sobre nosotros y nos unja, desde el pastor hasta el conserje y a cada persona presente. Que el Espíritu Santo venga y tome su lugar en nuestro corazón y tome toda promesa de Dios y nos revele a nosotros que tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús yo oro. And while we have our heads y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, Puedo, quiero que la organista por favor nos diera la nota de este himno. Puedo ir tu voz llamando. Donde Él me guíe, yo le seguiré. Where he leads me, I will follow. Donde Él guíe, yo le seguiré. he was jamando what is it the word que es él la palabra ah edo ir ma huvo ir jamando ah he is so weird hide deny your dogmas and things Abandone ahora sus dogmas y demás. Toma El que no toma su cruz y viene en pos de mí la palabra, no es digno de ser mi discípulo. Well. Seguiré. Back to the Bible, for the de regreso a la Biblia, es a donde él le guiará. We'll donde él me guíe, we'll... seguiré. The to get rid of my shame? Ya sea las aguas en su nombre o al altar para despojarme de mi vergüenza. Oh, hasta el fin him a él por medio judgment. de los juicios. That's it right now. Eso es ahora mismo. Yo, oh, what side are you on?

Estoy pasando por los juicios de Dios. Si tengo que escoger una de estas posiciones, hazme un creyente. La palabra en el fondo. With con él. With con él. You. Hasta el fin. For Porque donde Get over real close now. Pues medítenlo muy profundamente ahora. Me guíe.